Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 22, que le hemos titulado Chance gana el primer partido con autoridad. Programa ya, ni me acuerdo, de los playoffs. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Hola, ¿qué Buenas. tal? Pues ya han llegado las finales. Han llegado. No sé si os han sorprendido, ahora lo veremos. Ya Pero están bueno, aquí. ya están aquí, sí. Que, bueno, hoy tenemos varias cosas. Vamos a hacer el trade machine que llevamos anunciándolo. No sé cuántas veces lo hemos anunciado y al final, por falta de tiempo, hoy hemos decidido que vamos a empezar por él. Luego vamos a hacer, bueno, última noticia, vamos a hablar de la final. Y vamos a hacer un jueguecillo que se me ha ocurrido, a ver qué os parece. Que me he Perfecto. sacado un Excel con todos los agentes libres, restringidos, no sé qué tal. Entonces, pero esto para que jueguen también la gente que está viendo el programa. Vamos a seleccionar, bien, o sea, agentes libres, power forward. Cogemos ahí los cuatro o cinco que más nos llame la atención y decimos si van a seguir en el equipo o se van a cambiar, por cuánto van a renovar y tal. Entonces la gente del chat también puede participar. Vale. Y esa es la idea. Y entonces me echo un Excel y ahí vamos a apuntar y quien quiera participar del chat, pues participa. Y también le apuntamos sus pronósticos. Así que bueno, esa es la idea del jueguecillo. Booper, espero que juegues. Algo que no puede ganar. Bueno, luego veremos si acertamos, ¿no? Cuando firmen y estas cosas. Justo. Bueno, entonces vamos a empezar con el trade machine. Vamos a explicarlo un poquito porque hicimos uno, creo que fue de Miami, hace ya bastante. Sí. Entonces, lo que hacemos, esto es una especie de juego de rol en la que cada uno de nosotros hace una especie de, bueno, de personaje. Repasamos un poquito luego cómo ha ido la temporada de Toronto y luego ya pues hay que ver a quién renovamos, no renovamos, posibles fichajes, renovaciones y bueno, uno de nosotros pues hace de manager de algún jugador y se desconecta un momento y bueno, y hacemos una pequeña negociación, tampoco largo para que no sea muy aburrido. Y bueno, pues están divertidos. Entonces, en este caso, Carlos, como gran conocedor de Toronto, va a hacer el rol de Masai Ujiri. Sí, con el confinamiento me he Aníbal. quedado un poco blanco, he perdido un poco el colorcito, pero bueno. Pero la conserva, eso es lo importante. Eso es lo Ah, importante. Aníbal, como no sabe a qué juega su equipo, va a ser Nick Nurse. Aparte ya está de vacaciones, que Canadá no se metió en los juegos. Ya puede ir a coger colorcito. Y luego, pues, Fren y yo vamos a ser alguien del cuerpo técnico, bueno, sí, cuerpo técnico, ayudante del manager general de Toronto al principio, y luego cuando haya que llamar a otro manager general, si hacemos un trade, o a un representante de jugadores, pues, o Fren o yo nos desconectamos un momento para hacer un poco de negociación. Entonces, dicho esto, pues nada, empezamos con la reunión de bueno, ahí iba a decir junta directiva, no sé cómo se llamará allí, de la dirección deportiva. Entonces, bueno, vamos a poner los numeritos de Toronto. Pues, no sé qué os parece. Bueno, mucho tiro triple. Sí, en triples y en Sí. triples intentados, bien, Nurse. no tan bien en porcentaje. Nurse, hay que saber a qué jugamos, si jugamos a fútbol o a qué jugamos. Pues con las piezas que tenemos es más fácil hacer un small ball que jugar a otra cosa. Ya, Sí, pero es que casi sí. como hemos estado dando mucho bandazo durante la temporada, pues bueno, ahora vamos viendo también los jugadores. Y la verdad es que, bueno, en rebote un desastre. Claro, si jugamos small ball, pues el rebote chungos. El 20 en asistencias. Con lo cual, bueno, si van mal los tiros exteriores, el porcentaje, pues normalmente las asistencias también bajan.
puntos en 19, rating defensivo el 15, en ofensivo el 16. Bueno, unos números pues de un equipo que no entra en playoff. Mediocres, estamos mediocres. Estamos muy mediocres. Esto hay que darle una vuelta, hay que pensar si fichamos jugadores veteranos y seguimos intentando estirar el chicle o hacemos una reconstrucción. Y bueno, estos son los números así de los jugadores. ¿A nivel de qué? De rating, por ejemplo. Vamos a empezar por la derecha. Rating ofensivo. Lorry, bien. El Birch, este que fichamos también. Butcher también. Este chico ha jugado un poquito ahora al final. Malakai. No, Freddy. Freddy Gillespie. No, Malakai ese. Sí que jugó bastante. Y luego hay algunos rentinos ofensivos muy pobres como Gary Trent, Malachi Flynn, Stanley Johnson. Gary Trent, por números, cuidado, ¿eh? Gary Trent, si analizamos todo. Bueno, 16 puntos, está bien. Los porcentajes muy bajos. Pero que, bueno. Y llegando en el momento tanking. Sí, sí, llegó en el Trim Machine. Por números individuales bien, pero fijaos los del equipo, ¿eh? 100, 115. Pero estaba tanqueando, Era ya cuando empezaron a tanquear, fue ya cuando cambiaron todos. ¿Cómo que empezamos? ¿Empezaste? No, a mí los que me mandan son otros, yo hago lo que me mandan. Ya. Con el equipo tan chulo que te monté. Sí. Era no me renovaste a Kawhi. Esa era la pieza clave. No, y le pagas 30 millones a Siakam. A Siakam, 30 millones. No quiso, bueno. Estoy llorando en mi casa. Ahora, fuera tal, habéis visto lo que ha dicho hoy Bog, ¿no? Que tenían hecho para que fueran Paul George, Kawhi y Paul George, Kawhi y no sé quién más por Siakam, para que fueran juntos, y no quiso... Y no quise desprenderme de Siakam. Voy a llorar. Bueno. Pues yo creo que más que ver números en este caso, que luego los podemos consultar en cualquier momento, lo que hay que es saber a qué queremos jugar. Sí, con el small ball, un 5 grandote, todo, no sé, bueno. Eso hay es lo que tenemos que hacer. Que nuestra mejor temporada ha sido con un 5 grande. Con 2 en ese caso. Tanto Gasol como Ibaka eran piezas fundamentales. Uh-huh. Bueno, pero Ibaka sí que cumple de que se abría y tal, pero bueno, jugamos los dos. Pasa que luego Gasol. Yo creo que, a ver, si yo jugaría. Bueno, yo soy general manager. Yo no quiero influir en el juego. No os quiero influenciar. Yo soy un subordinado de Masai. Masai, ¿tú qué opinas? Masai, ¿qué opinas? A ver, ¿reconstrucción? Hay que reconstruir. Me hicisteis sacar al bueno de Jonas por Gasol, que nos dio el anillo y se bebió toda la cerveza que teníamos en Toronto. ¿Sabes? Le dio el anillo. Sí, sí. Le dio el anillo, efectivamente. Entonces, ¿hacemos reconstrucción con gente joven o veteranos? Hombre, yo creo que hay que desprenderse de alguna estrella. Hay que desprenderse de alguna estrella. O sea, yo os tengo una sorpresita, ¿vale? Y hacer con un equipo joven, pero manteniendo tanto a nuestro querido Fred como a OJ. Como vale, joder, franquicia. Pensaba que también me ibas a quitar a Van Vliet. No. Ya me has quitado la posibilidad de tener a Paul George y Kawhi y ahora me vas a quitar a Van Vliet. Paul George, Kawhi y Westbrook. Ahora he visto la noticia. Por si, bueno, entonces se compensaban. Bueno, con Lorry, ¿qué hacemos? Uf, primera decisión, ¿no? Sin trade. ¿Tenemos alguna oferta ya más ahí? Hombre, yo sé que puedo apretar a Lakers. Pasa que Lakers me ofrecen a Kuzma. ¿Ese quién es? Hoy, ¿que le lleva el agua? Hoy Kuzma
ha dicho. Dijo que quería ser All-Star. All-Star y que puede promediar 25,5 puntos por partido. Que quería, no, que él puede ser All-Star. Él puede ser y que va a promediar 25,5 puntos por partido. ¿Qué más quieres? Que lo malo, que él no. Ahora no ha podido promediar esos puntos porque según él. Cuando estás en un plano secundario se te hace más difícil implicarte en los partidos. Ojo, cuidado. Bueno, pues luego valoramos a ver posibles ofertas de Lauri. Lakers, Miami, no sé si habrá algo más por ahí. En Miami, si queremos reconstruir, en Miami podemos sacar algún jovencito interesante. Y Miami está muy pelado de todo, yo creo. Bueno, Siakam... Siakam es mi sorpresita. Siakam lo mandamos a Warriors. Oye. Esto lo tendrá que decir el mister, ¿no? Siakam lo sacamos. Yo es la primera vez que estoy de acuerdo con Masai. A Siakam vale, hay que sacarlo. Si te traigo a Wiggins, a Wiseman y un pick 4, ¿cómo lo ves? Imposible. Mejor que nada es. No, que imposible que nos lo den. Ojalá. Sí, pero están ofreciendo ellos. Yo no creo que ofrezcan tanto, ¿eh? Yo creo esos son los periodistas. Yo no me lo creo. A ver. Vale, pues ahora si miramos posible. A ver, hemos estado en Tampa, chicos. Tranquilos. Hemos estado ahí en Tampa. Mala ciudad. Estamos acostumbrados al frío. Claro. Y Tampa es una ciudad fea. A ver. Mala gente. ¿Qué esperáis allí? Bueno. Fuera de casa. Fuera de casa, con lo bonito que es Canadá, que ahí no tenemos fiesta de la noche. Fresquito. A ver, está bien allí en Canadá. ¿Qué esperáis? Bueno, venga, vamos a seguir. Que se nos alarga esto. VanVleet. Ha bajado de rendimiento, pero ¿qué? Seguir, ¿no? Se queda. Vale, hay que darle más oportunidades al chico. Me echan de la ciudad si lo vendo. Hood. Uf. Calle, ¿no? 11 millones por el rendimiento que ha dado. Sí. Y es no garantizado, ¿no? Sí. No, yo, en mi opinión, es cortarle. Aparte, es de cristal, no gastamos en seguros con él. Pues no, venga. No ganamos en seguros. Aaron Baines. Esto lo tiene que decir el mister. A ver. Si le va a sacar o no le va a sacar. Para una segunda unidad puede estar bien, pero necesito un center dominante. Tráeme al morenito ese de Filadelfia. Ese me gusta. Sí. Morenito de Filadelfia. Sí, a mí también. Morenito de Filadelfia, ese me gusta. Ese tráemelo. Entonces, ¿qué decías de que te quieres quedar con VanVleet, ¿no? ¿Me has dicho? Que a VanVleet que es del equipo, ¿no? Vale. No, más que nada para. Ese por Siakam. Entonces, Aaron Bain, ¿de segundo o de tercer pivot? Es que son, segundo, que son muchos millones para un segundo pivot. ¿Segundo? Sí. A ver, me parece que son demasiado para un segundo pivot. Bueno, yo creo que el que le podríamos renovar por menos, ¿eh? Sí. Cortarle y ofrecerle una renovación por menos. Sí, hacer un Kaminsky. Venga. Ofrecerle a lo mejor. 15 por 3 o así, o 16 por 4 o algo así. Que Bain tiene edad, ¿eh? Y 10 por 2 también, ¿eh? Bain tiene 34 años, ¿eh? Yo creo que un 10 por 2 estaba pensando yo. Un 10 por 2 y un tercer año no garantizado. Mira, todos contentos. Bueno, como sí, es que 7 millones se me hace mucho, ¿eh? ¿Qué os iba a decir yo? Ya llamamos al manager de Aaron Baines. Venga, llama a Australia. Bueno, yo me llamo a Van Caras. Yo me desconecto. Bueno, ¿tú cómo lo ves, Nick? Yo veo un 10 por 2 y el tercer año no garantizado 4 millones. No quiero que luego se lesiona a mitad de temporada y te jode todo. ¿Y tú cómo lo ves, General Manager? Venga, le hacemos caso a Nick por una vez. 10 por 2, a ver qué nos dice. La primera vez que me hicisteis caso, ganamos el anillo. Yo solo digo eso. La suerte del novato.
Llamamos a... Llamamos a... Buenas. Hola, señor agente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué más hay? A ver, tenemos aquí un... Bueno, ya iba a ser un chavalito, ¿no? Un señor ya... Un señor como Dios manda. Un señor que ha hecho una temporada un poco flojita. Bueno, pero eso ha sido por el entrenador que no lo ha puesto en el campo. No ha decepcionado, no ha puesto intensidad en los entrenamientos. Venía de su mejor temporada, pero si no le ponéis en su puesto... Pero es que la edad va perjudicando los huesos. Ha defendido muy bien a Envy cuando lo han sacado a principio de temporada. Sí, pero a nivel de rebote flojito. Pero bueno, vamos a dar una oportunidad. Vamos a pensar que el frío le puede venir bien. ¿Vale? Y pensamos en renovarle. O sea, que, sí. Vamos a ver, que me vas a cortar primero, ¿no? Sí. Es verdad, es un tal, pues sí, hemos pensado en cortarlo, ¿vale? Porque sí. ya son 34 años, ya se hace mayor. Pero te vamos a ofrecer más años. Te vamos a ofrecer más años. O sea... Para tu edad no es poco. No sé, es que el chico se quiere ir a Australia no muy mayor. Ah, bueno, ¿qué me ofrecéis? Bueno, hemos pensado en darte 2 años garantizados a 5 millones por año. O sea, 10 en 2 años. Y un tercer año, viendo el rendimiento, pues un tercer año ya con 37 años, un no garantizado en 4 millones. Pero en el último año me garanticéis una parte. En caso me cortéis al chico. Bueno, también tendríamos que poner las cláusulas un mínimo de aportación, porque... Es decir, el último año, vale, no garantizado, opción de club, me parece bien, pero no sé, si le cortáis, darle un millón y medio o algo así. Si cumple una serie de objetivos durante los 2 años anteriores... Sin problema. Me parece correcto. Venga, pues... Acepto. Bueno, pues venga, nos quedamos con el canguro. ¡Felicidades! Bienvenido. Gracias. A Toronto. Que hemos estado en Tampa, bienvenido a Toronto. Aún no se sabe si van a jugar en Toronto, ¿eh? Bueno, ya con lo que... Ya imagino que con lo que ha dicho Trudeau y todo, y con la NHL, en principio sí. Muy bien. Pues vamos a seguir la reunión. Boucher, si tenemos ya firmado a nuestro... pivot suplente, Boucher, ¿qué va a hacer este? Tercer pivot, a la pivot. Hombre, Boucher ha jugado de 3-4, lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ha hecho jugado de 3-4 y ha jugado muy bien, ¿eh? Ha hecho muy buena temporada el chico, ¿eh? La cosa yo como pivot, no, pero como 3-4 sí me lo quedaba. Bueno, sí, yo 4-5. Yo me lo quedaba, ¿eh? Y por esos millones, 7 millones, yo creo que está bien. Vale, pues entonces no miramos más. Nada, este renovamos. Le garantizamos el contrato e intentaremos luego más adelante hacerle una extensión. Sí. Anunoby, pues nada, ha firmado su contrato nuevo. Sí, sí. Y no se toca por ese precio. Me gusta, jugador me gusta, tiene cara de loco. Es de los que me gusta. Stanley Johnson. Ese era tu sobrino, Masai. ¿Cómo no lo sacamos de aquí ahora? Hombre, ese ya le acaba contrato. Ese lo empaquetamos. No, ese nada, que se vaya, ¿no? Que se vaya, sí, que se vaya. Pues si queremos hacer reconstrucción, tenemos que traer. Vale, Malachi Flynn, pues nada, se queda. Bien. Bembry, no garantizado. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué números tiene Bembry. 5,7. Muy mala. Pues a mí me parece que es un jugador muy aprovechable para una segunda unidad, un buen defensor. Lo malo que no tira. Por ese precio no sé si sacaremos algo mejor, ¿eh? A ver. Un milloncejo, bueno, muy pico. Se puede quedar y yo puedo intentar mover a ver si lo podemos colocar en algún sitio para algún cambio bueno. Yo lo dejaría, ¿eh? Por ese precio no sí. Vamos a sacar mucho más. Lo ¿eh? Podemos dejar. Sí, porque al final es prácticamente un mínimo, ¿no? Un mínimo será. Vale. Sí, es prácticamente el mínimo. Gary Trent, bueno. A ese hay que renovarle. Sí. Con todas las lloreras y los malos comportamientos que ha tenido el Siakam durante toda la temporada, este ha venido a salvarla y ha sido el mejor. Uh-huh. Sí, el problema es cuánto. No, pero ahora tenemos 2 millones. No, eso no está. Estoy viendo aquí. Eso es oferta cualificada de esta. O sea, sí. Vas a venir con una oferta.
Ahí le tienes que hacer la extensión ya por... Sí, sí. La extensión de rookie. Es que hacerle una oferta. Este nos va a pedir la Anita, ¿eh? Hay que hacer una oferta o esperar a que traiga una y guardarla. No sé, es lo que nos parezca. Bueno, vale. Yo como soy representante ahora, me desconecto. ¿Vale? Vale, vale. Le a podemos ver. Hacer una oferta de 17 por... O sea, 17... 4 años cada año por 17. Más que OJ. Yo haría un creciente. Yo era un creciente empezando en 15. Estamos locos. Gary Trent te va a pedir eso como sí. Mínimo y van a haber muchos equipos que lo se lo van a dar. Gary Trent se hablaba en Portland de rondar los 20 millones, ¿eh? Se hablaba en Portland. Por eso mismo. No tenemos tanto dinero, ¿eh? Pues sí, ahora nos quitamos aquí el amigo Stanley Johnson se va. A ver, nos quitamos la de Hood, nos quedan 95. Nos quitamos la de Baines, pasamos de 7 a 5. 92. 92 millones más lo que le firmemos a Lowry, que van a ser 20-30. Pues Lowry es para moverlo. Sí, sí, pero bueno, luego digo, los que muevas van a ser parecidos, ¿no? Sí, bueno, para 15 tenemos. Sí. Para 15 tenemos. Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. A lo mejor 15 y acabar en cerca de 20. Sí, yo un poco como lo que tenemos con OJ. Y simplemente un millón menos que OJ, 15, 16, 17 y el último año hacerle 18 y... Vale, y me parece bien. Hasta ahí nos llegan las arcas. Un jugador de, bueno, casi 15 puntos. ¿Qué le damos? ¿4 años? Sí, 4 añitos. Sí. ¿No? Tiene 22, es jovencito. Sí, es jovencito. 4 años mínimo, yo decía entre 4, sí, incluso. 5. Sí, 5 es si llega hasta los 19. Sí. Venga. O sea, 5,75. Exacto. En la suma total. No. No. Más, sería más. 5,80, ¿no? Eso, 15, 16. 5,80, sí. 31, sí. Vale. Vale. Buenas, Masai, ¿qué tal, chato? ¿Cuánto tiempo? A ver. Cuéntame. Vamos a hablar de tu chico, de Gary Trent. Uf, ¿vale? Tenemos muchas ofertas. Bueno. Pero nosotros, como vemos que ha hecho, o sea, dio la cara a final de temporada y un chico que pinta con futuro, le vamos a dar, fíjate, voy a ofrecerte que esté justo por debajo del que será nuestro segundo jugador franquicia, como es OJ. O sea, te ofrecemos 80 millones en 5 años, con un creciente. Pues es que tengo ofertas de 100 millones por 4. Uy, si me das por 4, pero a ver. Nos está intentando vender la moto, ¿no? ¿Eh? No. Eso... Oklahoma está como loco y si la aprieto me lo sube. Pero bueno... A Oklahoma le sobra el dinero. Bueno, pero Trent quiere competir, no le quieres mandar allí. Claro. No, Oklahoma, ahí con los... Puedes llevarte una buena prima el primer año, pero va a ser el primer año suyo en Oklahoma y el tuyo último como representante suyo. Eso es fácil. ¿Tú has estado en Oklahoma? Mira que es una ciudad ahí con los huracanes, el calor. Chicos no le encantan. Hasta en Miami ha visto los huracanes y dice que está encantado de los huracanes. Sí, pero que ahí son tornados, ¿eh? Lo que hay ahí en Tucson son tornados, ¿eh? Que allí sí que es lo mismo. Cambio, Toronto, él está ya contento. Fíjate que llegó el primer día con la camiseta de fútbol del equipo, luego con la gorra. Está contento en Canadá, Toronto. La afición le ha querido, pese a los malos resultados. Imagínate si van bien las cosas. Cerca de Nueva York, cerca de Boston, de Filadelfia. Y puede ser el nuevo Kawhi Leonard que le lleve a Toronto al anillo. El chico estaba muy contento, sobre todo porque ha jugado en Florida este año. Y bueno, tenéis que pagarme, subir la oferta, ¿eh? Ya. También Orlando está interesado en él. Uy, Orlando. Uf. También le sobra el dinero. Pero no tienen al chaval este joven, al Hampton, que ese es muy bueno, ¿eh? Y José Francisco ya tiene todos los buenos. No, compares a Hampton. En Orlando va a ser titular. Y aquí también, hombre.
Tú imagínate también, tú. Claro. Y en Oklahoma solo piensa, también. Tú solo piensas un quinteto con Van Vliet, Gary Trent de 2, Anunoby de 3, Boucher de 4 y Siakam de 5, o el que traigamos, que vamos a traer un super pivot, un super center para ganar el anillo, que el anillo vuelva a Toronto. Y si no muerto allí en Orlando, que no tiene ni entrenador, bueno. No, no, la mejor oferta es Oklahoma. Ahora mismo estamos pensando en Oklahoma. Pero Oklahoma es lo que decía Nick, ¿eh? Es lo que decía Nick. Allí será un año de prima y luego ya tendrás que buscar nuevos chicos, ¿eh? Porque Oklahoma con el número uno del draft de este año. Bueno. Número uno del draft no lo tiene Oklahoma, ¿eh? Ya lo conseguiremos. ¿Quién el 6? Otro año de tanking. Estamos ahí. Un año de ahí de aburrirse. Bueno, años, ¿eh? Que ahí... uno se lo va a quedar Detroit, que ya tiene apalabrado a Kate Cunningham. Y aparte, cuenta una cosa. Cuenta que es que si vas a Oklahoma, lo acabarán mandando a algún equipo de estos malos por picks. Y luego ya vas a empezar a firmar, os cortarán a firmar. Oh. ¡Ay, mi madre! Uy. Mercado pequeño. Me pasó a mí, yo era representante en su día de Dramo, me pasó lo mismo. Liderar un país, cuenta que no es un equipo, es un país. Es liderar un país. Bueno. Yo me subí la oferta o no. Ser la figura trato de un país. Nada, te damos lo que dice ahí Masai. 5 años crecientes. Empezando en 15 habíamos quedado, ¿no, Masai? Sí, empezando en 15 80, y llegando a 19. 5 años, 80 millones. Y yo tengo 100 por 4. Bueno, pues... 25 al año. 4 retirado, el chaval. Europa, vete buscando equipos en Europa. Por 90, 4 por 90 podemos llegar, pero más no. $22 de media. 22 de media serían lo que tendría 88. Que meter para cobrar 22 de media. Justo. Le damos los puntos que mete y confiamos que mejore. 15 millones, 15 puntos. Bueno, pues nada. Me voy a otro sitio. Bueno, pues... ¿Ya vendrás con la oferta? Si no... Ojo que no te ofrezcan ahí algo tal e igualemos. ¡Bumba! Y te quedas ahí. Luego te traspasamos. Muy bien, ya sabéis, tenéis preparando 100 milloncitos si queréis igualar por 4 años. Bueno, ahí te quedas en Oklahoma. Venga, Oklahoma. Ahora, volviendo a nuestra reunión, va a costar mucho mantener a Gary Trent, ¿eh? Sí, no, eso ya. Sí, pero no creo que ni Oklahoma le vaya a dar 100 por 4. No. Y tampoco bueno, creo que se quede. Millones, ¿eh? Pero claro, sí, Oklahoma, un Orlando. Mucho, ¿eh? Hombre, 25 no, pero 20 los puedo sacar en algún equipo de estos que les sobra la pasta, tranquilamente. ¿Eh? 80 por 4, yo eso sí lo veo. Sí, ya veremos, sí. Bueno, cuando llegue la oferta ya analizaremos. Habrá que hacer hueco, porque estamos ahí un poco con el límite. Bueno, si se va Lurie... Sí, ya a mí me ha dicho el Presi que no gaste mucho. Que sí, un año ahí en Tampa ha costado pasta. Y no hemos Lurie fuera. En Rodney Hood casi 11 que libera. Bajamos 3 y pico de Aaron Baines. Bueno. Sí, lo estamos calculando. Tenemos ahora mismo sobre 92. 90-92, sí. 90-92, sí. Bueno, Watson, de momento ahí no. Y Watanabe, este, de momento ahí se queda, ¿no? Pues yo Watanabe sí. lo renovaría, ¿eh? Pero tenemos la opción de seguir este año con ese contrato. Sí, pues por eso. Intentamos una extensión y. Y Berch, a lo mejor era bueno renovar, ¿no? Berch tiene bastantes ofertas, ¿vale? Y ha sido el mejor pivot del equipo. No ha hecho malos números para el poco que ha jugado. No, no. Y aparte no creo mal. Que es el gusto del entrenador, ¿eh? ¿Qué dices, entrenador? ¿Birch? Sí. Por ese dinero no lo podemos quedar.
Ya, pero no tiene contrato, habría que firmarlo algo nuevo. Según por el dinero. A ver. Es que lo tienes tú en la selección. ¿Qué tal te llevas con él? No, bien, si no, no lo llevo. No ha ido ese año. Este año no fue, fue el Mundial, yo creo. Yo lo que creo que sí que fue, ¿eh? Hemos perdido un poco el norte de todo esto. ¿Vamos a ir a por algún pívot o no? Porque si tenemos a Butcher, tenemos a Aaron Baines y tenemos intentamos renovar a Birch. La cuestión será si a Khan lo conseguimos mover y traer un pívot ya no, ¿no? Claro, es que la idea es cambiar a Sakan por un pívot. Esa es la idea. O sea, porque y claro, con 33 kilos puedes traerte algún pívot decente. Sí. Hombre. Y dos medio decentes. Sí, por eso. Está Dramos libre. No, yo ya. Ya hemos cambiado de opinión, ¿no? De Dramos. Yo Dramos ya solo con verlo jugar lo sufro. No quiero tener que entrenarlo. ¿Prefieres verlo en el otro lado? Bueno, sí. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué ofertas tenemos por Sakan. Lowry y Sakan, ¿no? Ya decidimos qué hacemos. Sí. Porque también sí, es que fuera tenemos, necesitamos algo por fuera ahora también, porque ahora mismo por fuera tenemos Anunoby, Van Vliet. Anunoby, Van Vliet y nada. Boucher también tira, ¿eh? Boucher tampoco la hace sí, mal. Sí, pero bueno, digo, de jugadores de perímetro. Claro, si nos quedáramos con... Esos dos y Trent, si nos quedamos y con Trent. Y Flynn, ¿no? Que juegue minutos. Y el sí. Pick de primera ronda que tenemos. Justo. Ah, claro, bueno, la primera ronda que va a ser un base, ¿no? Seguramente. Pues seguramente lo que hay disponible en ese número va a ser un base, una escolta, algo de esto. Vale, pues tenemos ya, yo creo que las tres primeras posiciones las tenemos. Es decir, sí, porque el base, Van Vliet de 2, el 3 para Anunoby. Y la idea es que con Lowry venga eso, si conseguimos un sink and trade que venga por un Kuzma o con Miami por un Herro, o sea, son al principio. Sí, pero Herro ya te viene una posición cubierta, ¿no? Bueno, pero si me puedes poner a Fred de uno. Puedes poner a Van Vliet de base. ¿Qué os parece este trade? A ver. Aguar es un... A tres bandas. A Warriors, Siakam y Baines. A Pistons, Butcher y Rodney Hood. Pick 4, pick 7 y pick 14. Imagino qué significa eso. Raptors nos llegaría Jeremy Grant, Andre Wiggins y Jace Wangman. Y el pick 1. ¿Dónde firmó? Está claro. Demasiado exagerado. Sí, sí. Yo no... mucho, ¿eh? Cambias ahí la plantilla entera. Y es renovación. No, y aparte, o sea, Pistons desprenderse del número 1 y de su estrella actual, como es Jeremy Grant. Sí, van a ir a por todos jovencitos, que era lo que se decía. Hombre, yo creo que hacemos ese trade, Nick, y nos ponen una estatua a ti y a mí ahí en Toronto. Ejecutivos del año. Bueno, yo diría del siglo. Bueno, yo creo que eso es inviable. Y que no nos lo dan, vamos. No, es imposible. O sea, yo creo que a nosotros nos dan el ejecutivo del año y al de Detroit. Bueno, el de Detroit ya ganó. El de Detroit lleva unos años que está ahí en el peor ejecutivo del año. Sí, no, pero es que ahora ya lo bueno. Ahora el problema es que no puedo salir por la calle. ¿Quién está ahora? Está, hay otro que podría ser Siakam por Wiggins y el pick 7, que es el que más se ha hablado. Sí, ese claro, es el que se ha hablado más. Y luego en un sign and trade a los Lakers, que este a mí no me convence, a Lakers, Lowry. Y a Toronto, Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope y pick 22. Ese me gusta, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal. Ese es un bastante bueno, ¿eh? Porque Caldwell-Pope, jugador que por suma... ¿Por cuánto renovará Lowry? Sobre 20, ¿no? Son 25, creo.
Porque si Cowboy creo que está en 10-12 y Kuzma si igual. Hacemos, lo que pasa es que si hacemos un signal trade hay que hacerle 3 años. Y este tiene 35 tacos, ¿eh? Él decía que iba a buscar 3 o 2. 20 por 3, ¿no? O 20 por 3 o... Sí, por ahí. Yo es que no creo que los Lakers le quieran pagar más de 20, no sé. Es que tiene mucho cartel, a mí me sorprende, ¿eh? Porque... Sí, es que... Pero, joder, 60 millones a su edad está muy bien, ¿eh? Eduardo nos dice que si DeRozan no nos interesa, juntarlo nuevamente con Lowry. Pero es que yo creo que Lowry ya se le ha acabado el tiempo en Toronto. Sí. Él mismo ya, entre comillas, lo ha dicho, ¿eh? Y DeRozan no va a firmar un signal trade para volver con el asco que nos tienen. No, pero bueno, a mí este vez, mira, serían 25 porque son... Kuzma son... Kuzma son 13 y Pop 13, o sea, son 26. Pues eso lo aceptaría yo, vamos, seguro. Pues... Y el pick... 22 ese. Wow. Esto no va a dar de millones, ¿eh? Sí, son 25. Ah, sí. Que da. Ah, bueno, sí, es verdad que son... Pues venga, firmado, aparcado. Fren, tú eres el manager general de los Lakers ahora. ¡Ostras! Estoy con amarillo, además. Nos tienes que llamar y hacer la oferta. O te llamamos nosotros, como quieras. No te quites ya eso. ¿Queréis a Lowry o qué? Sí, amigo Fertita. A ver, queremos a... Me llama... Tengo aquí a LeBron, ¿eh? Más ahí, ¿sí? A ver. Metido en el armario. A ver, Fertito, sí. Amigo. LeBron, amigo, sale del armario. Ya salió, espera. No, dice que no quiere salir, que está pensando en... Está haciendo contactos con... Están pensando... Con los Looney Tunes. Pero más o menos tengo la idea. Quiere traer al base ese viejecito que tenéis. Dile que le mandamos a Lola Índigo también. Que le mandamos a Lola Índigo para que le haga el doblaje. No, castellano no nos interesa. No nos interesa. Only English aquí. ¿Qué me ofrecéis? A ver, por el... Bueno, a ver... Queremos el viejecito. ¿Qué queréis? A ver, ¿qué queréis? Bueno, sabemos nosotros que... os damos a Drummond y a Horton Tucker. Pues no. Yo creo que no va nos a dar. Nos hemos cansado de Horton Tucker. Al final LeBron no le cae bien. No, porque ya tenemos uno que tenemos de oferta cualificada y va a ser otro problema. Queremos a alguien con contrato. Hombre, vale. Tienes razón, vale. Mira, a ver, sé que le tenéis mucho cariño allí además. Os damos a Kuzma, nuestro pick y uno que le tenéis mucho cariño ahí y le gusta mucho a Nick. Os damos a Marc Gasol. Vuelve Marc Gasol. No. Yo te voy a hacer una propuesta mejor. Kuzma me ha gustado. Y luego tienes uno que ha estado en la cárcel y todo, o sea que es un problema, porque siempre se le puede ir la cabeza y Los Ángeles y le das a tiros como la última vez. ¿Vale? No, Caruso aún no fue a la cárcel, ¿eh? No. Caruso no. Yo te propongo... Que me están llamando de verdad, espera. Bueno, nada, igual. Yo te propongo a este que estuvo en la cárcel, en la época de COVID y tal, a Caldwell Pope, más Kuzma, y os enviamos a Lowry. Y fíjate, le hacemos un sink and trade de 20 millones, por lo que además os liberamos 6 milloncejos, que con los contratitos que tenéis ahí os irán de maravilla para renovar a Drummond, justamente. Pues esto. Y a Caruso. Ya Caruso, entonces, fíjate. Y encima os quito el problema de Kuzma. Claro, o sea, os quitamos el problema de Kuzma. En Kuzma estamos de acuerdo. El del presidiario, un pick 22, que no lo quiere LeBron seguro, y encima os damos 6 millones, porque es lo que os quitamos ahí de cap. Me hace mucho dudar, ¿eh? Eso es que calgo el Pou a... Espera. No está convencido, ¿eh?
Dice que os ofrece que Harry le va a coger la opción y os lo mandamos. No. Yo sí, con un presidiario. Yo sí. De presidiario me quedo con Kentavious. Yo, sí. El otro presidiario ese que solo tiene cara de malo, que no es presidiario ni nada, yo no lo quiero. Fíjate, Caldwell Pope ya tiene antecedentes legales allí en Los Ángeles. Tú imagínate que va conduciendo y le pone una multa. Otra vez a la cárcel. En Canadá no. Te quitamos el problema ese. Bueno, venga, va. El chaval se quiere marchar, que quiere destacar. Venga, le vamos a dar ese beneficio. Voy a cerrar que LeBron está empezando a mover esto. Venga, aceptamos. Nada. Corto que tengo otro por la línea 2. Tengo que mandar a LeBron a otro lado. Muy bien. Adiós. Bueno. Pues mira, ese es bueno. Yo ese le veo bien para los dos equipos. Incluso, sí. Vamos. Pues que es que al final yo creo que Kuzma es que no le aporta nada a Laker. Claro. Caldwell Pope, pues te quitas algo de millones también. Con estos 6 millones que te quitas te pueden servir para renovar a Caruso también. Hacerle... Y es un defensor bueno, ¿eh? O sea, es un tío ahí aguerrido que mete sus puntos y defiende bien. Que para ir para Toronto siempre puede venir bien para la segunda unidad. Sí. Incluso puede sumar en determinados momentos, ¿eh? Sí. Podría ser lo mejor que pueden sacar los dos, porque ellos quieren a una tercera pata, digamos. Yo la verdad es que no veo el trato bastante justo, ¿eh? Sí, sí, sí. Para las necesidades de uno y de otros. Mm. Y encima quedas bien con Lowry, el jugador estrella de la historia, sí, del equipo, tal, quedas bien con él, lo mandas a Los Ángeles, que no lo puedes en el marrón este. Y luego la oferta de Siakam, de Wiggins y Jay Wiseman y el pick 7 en Bacquera, eso yo no me lo creo. Bueno, es que le pedían el pick 4 a Toronto, ¿eh? O sea, es pick 4. Pero bueno, hay varios periodistas americanos que lo dan porque se ve de que Warriors está loco por Siakam. O sea, hay varios que le han dicho de que está loco y que lo quieren sea como sea. Bueno, o sea, si es que le quieren, pues está claro. Bueno, vamos a seguir con el programa que llevamos ya 45 minutos. Ya me ha hecho un repasito a Toronto. La verdad es que tiene mucha chicha este año Toronto, ¿eh? Sí. Entre decidir quién deja o no de los no contratos no garantizados y no tal. No garantizados. Gary Trent, que yo creo que va a ser un problema porque va a tener muy buenas ofertas. Lo de Lowry y tal. Siakam, a ver si le consiguen colocarlo. Pues la verdad es que, bueno, creo que van a tener. Y con Masai sin renovar. Con dos entrenadores que se han marchado, porque se marchó Scaglioli, se ha marchado ahora el entrenador de el de los jóvenes, o sea, que se encargaba de tal, o sea... A lo mejor recuperáis al de Indiana. Wow. Podría ser, ¿no? Ahí lo quieren mucho, ¿eh? Ahí en Toronto, por lo que escuché tal, se ve que tienen muy, muy buena imagen de él, o sea, que, oye. Teniendo en cuenta que se ha ido Escariolo y tal, no sé qué, que tiene muchas vacantes ahí, pues no descartes que vuelvan a recuperarle. Bueno, pues venga, vamos a hacer un repasito de las noticias así rapiditas. Bueno, vamos a nuestro último seguidor, saludarle. A Ryuk. NBA. Que en verdad que ha hecho el número 100. Que os suscribáis a Amazon Prime y que tiene una opción que os podéis suscribir a nuestro canal con el Prime Game y no cuesta nada. Es gratuito. De gratis. Bueno. Pues venga, Carlos, dale. Bueno. Se revela el logo del NBA para la próxima temporada, que son los 75 años. Uh-huh. Vale, no sé qué os parece. Un poco innovador, pero bueno. Bueno. Bueno, curioso, pues, ¿no? También, haciendo el rollo de las bodas de diamante, ¿no? Claro. Sí, a mí me gusta. Sí, cambias un poco la imagen una temporada, está bien. Yo lo veo bien. Sí. Bueno,
Seguimos con Warriors, que ya parece que está casi hecho, con Kenny Atkinson como asistente. Joder, yo es que Atkinson tenía que estar de primer entrenador. En algún sitio. Sí. Oklahoma el año pasado le tenía que haber fichado. Ahora Orlando, el banquillo de Orlando sería bueno para él, Pelicans, no sé. Sí, yo lo estaba pensando el otro día, es que no sé cómo Orlando no se lanza un poquito más a por él, viendo todos los jóvenes que tiene y cómo los ha desarrollado él en Brooklyn. A mí es que este segundo entrenador, me sorprende muchísimo. Igual pide algo, ¿eh? igual no quiere cualquier proyecto, también puede ser, ¿eh? Puede ser también, pero bueno, no sé. No. Bueno, sigamos. Lakers interesados en un sink and trade con DeRozan. ¿Os cuadra? No sé, ¿a quién mandan? ¿A Kuzma? Pues sí, es que yo creo que están como locos, puedes hacerse de Kuzma. A ver, o sea, en este caso, depende de por cuánto firmaré. ¿A cuánto le pagaréis a DeRozan? Claro, que según lo que le pagues, pues tendrás que soltar tu lastre. También tiene 35 añitos, ¿no? 34, también es de la quinta de Lowry y toda esta gente. Sí. 35, si no me equivoco. Por eso. Yo creo que tenía menos, tenía 33. Yo creo que tiene alguno menos. No sé, fíjame, estoy mirándolo porque me suena a alguno menos, pero... Porque sonó para Filadelfia y me fijé el otro día y... 31. Ah, pues 31, usted pues es joven, ¿eh? Claro. Es que aparenta más de los que tiene porque llevó muchos años en Toronto y tal, y ahora se le ve como un veterano, pero bueno. Es 89, ¿no? Aún le quedan cuatro años sin problema. Mala temporada, ¿eh? No, hizo buena temporada. 22 puntos, 6 rebotes. Que es un jugador que está muy... 22 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. Es un jugador que está muy muy infravalorado. Porque como en los momentos clutch tampoco es un tal, yo creo que... Yo creo que es el típico jugador que está sobrevalorado. Que yo creo que en Toronto estaba sobrevalorado. Cambió a San Antonio y por ir a San Antonio está... y el otro, haberlo hecho también, Kawhi... Ahora infravalorado, no sé si me entendéis. Sí, sí, sí. Típico jugador que al principio se piensa que es más de lo que es, él no era una superestrella, era All-Star y tal, pero bueno. Y ahora que lo está haciendo muy bien también, como se le compara con Kawhi, pues está un poquito infravalorado, yo creo. Yo creo que es un jugador, no sé si como segundo, pero como tercero de un equipo muy importante. Yo solo le veo una pega y es el tiro triple. El tiro exterior, sí. Sí. Que en la NBA actual es un problema. Sí, este año había en Toronto empezado a tirar más, pero bueno, cada vez tira menos y con muy bajos porcentajes, 25%. Es un jugador de media distancia. Sí. Pero bueno, se ha visto que jugadores de media distancia pueden funcionar, porque Chris Paul tampoco es un tirador de gran distancia. Lo que hace lo hace bien. El Trey McChinn le pongo renovación por 4 años. Y le da con el salario este por rendimiento, no sé qué, 8,9 millones. Digo, ¿solo? Solo, es increíble esto. No, porque no, este tío, yo seguro que tiene oferta de más de 20. Sí, sí, puede ser tranquilamente 20 millones. Claro. No los 30, no, por ahí que debía estar, pero vamos, 20, yo creo que sí que sí, lo saca. Sí, estaba en 27. Sí, firmó un máximo en Toronto y... Porque es otro de los con los trades de Simone, uno de los que también sonaba, San Antonio, haciendo un sin a trade a este. Lo que pasa sí, es que, bueno, de hecho, vamos. Yo creo que ahí estaría, pero claro, yo creo que a Filadelfia no le interesa. Filadelfia San Antonio interesa, seguro que sí, ¿eh? Sí, hombre, San Antonio, claro, joder, se le va a perder. Y estaba él... el pick que no sé qué pick tienen, no sé si el 11 o 12 o de ese orden. Tienen, sí, 12-13, yo creo. Y tendrían que meter otro jugador, San Antonio. Eso es lo que escuché, pero bueno. Mm. Bueno. Bueno. Veremos. Bueno, otro que también ficha, que hay que es Sudamayer, que ya se ve que está ya casi hecho. Como asistente de Udoka, Damon Stoudamire, aquel base chiquitín de los Blazers, creo que también estuvo rookie del año en su día, creo recordar. No me acuerdo de él. Un jugador que prometía mucho y luego se quedara un poco.
Yo lo tenía siempre en mi equipo, ¿eh? En el NBA Live, en aquella época. Siempre jugaba con él. En el NBA Live. Hombre, claro, fíjate si hace, ¿eh? Ahora no tenía barba yo. Bueno, era un jugador que me gustaba, de aquellos Portland, de Rashid, de... Sí, sí. Bueno, ahora vamos con nuestro amigo. Vamos con nuestro amigo Drummond. Reprocha a Vogel su falta de minutos en Lakers. Hoy ha sido el día de Vogel. Porque le ha dado Kuzma y le ha dado Drummond. Por favor. Madre mía, yo es que lo de Drummond. Es que Drummond lo que quería en Lakers, yo creo que era lucirse un poco y sacarse un contratillo. Pero, a ver, para lucirte tienes que ser bueno. Para ser bueno, lo primero que tienes que ser es no ser Andre Drummond. Pero mira, yo creo que como hay muchos que van por estadísticas, él le cuela las estadísticas. Es que él, claro, ves los números y claro, ves en Cleveland y son una burrada. Son una barbaridad de números. No, sí, hoy sí, hacían pero... el artículo en el que he leído, hacían con lo que ha jugado... Se ve que de estos de los 48 minutos salía que jugando una media de 25 minutos metería 23 puntos y 19 rebotes. No, o sea, porque él juega 25 ya. No, pero a lo mejor extrapolando a los 36 minutos. A lo típico de 36. A ver, no, pero bueno, habían hecho una separación con lo que había jugado en Lakers a lo que podía jugar. O sea, habían hecho un. No, pero es que fijaos en Cleveland. En Cleveland solo jugaba. Jugó 25 partidos y no llega a 29 minutos, 28,9. Y hacía en 28,9, 17,5 puntos, 13,5 rebotes. O sea, con 28 minutos, 13,5. O sea, de cada minuto, cada dos minutos cojo un rebote. Y luego, 2,6 asistencias, 1,6 a rebote. Pero es que la mayoría son... En ataque, 4 rebotes en ataque. Claro, porque son sus tiros, que los falla y los coge. A ver, es que eso es Drummond. Bueno, claro, pero son 13,5, cuidado, que por número... Ya. Pero, Efren, en defensa, pues al final es el tío grande que está debajo del aro, pues los trinca él. Me choca mucho. Claro, pero es que eso se lo vende a... A mí me parece un jugador malísimo, torpísimo, se mueve fatal por la cancha, es... Bueno, perdón. Pierde balones muy tontos. Sí. Sí. Pero, y de hecho, a mí me choca que tiene muy malos porcentajes. 47% en tiros. Mira, es que pivot de su estilo. Pero porque él falla, coge rebote. Falla, coge claro, rebote. Es que, falla, es que coge rebote y mete una. Es que falla tiros debajo del aro de aquellos que son absurdamente fáciles de meter y los falla. ¿Qué porcentaje tiene dije... tiros de campo? 47. 47, ¿eh? Pensás que pivot, es... Va a ser un pivot que juega ahí debajo, justo que no tira nada de fuera, pues es bajo. Es muy bajo, porque yo lo comparo. A mí me recuerda un poco. A de Andre Jordan un poco. Y de Andre Jordan siempre tenía porcentajes altísimos. Whiteside tiene más lejos. Whiteside también tiene porcentajes altos. Andre Jordan, porque... el año pasado 66, este año 76. Espérate que no acaben Nets. No creo, hombre. No, ya lo rechazó. Ah, vale. Ya lo rechazó porque él estaba entre Celtics, Nets y Lakers. Y él dijo que a Nets no se iba a ir porque no iban a ganar el anillo. Y resulta que se fue a Lakers y cayó a la primera. Pero bueno, yo creo que va a haber algún equipo que le convenza, ¿eh? Oklahoma. Hombre, a ver. Sí, yo te digo una cosa. Tú por un mínimo le puedes fichar perfectamente. A mí me dice... No, pero yo creo que va a sacar millones, ¿eh? No, yo creo que va a sacar millones, ¿eh? Es que si se va a Oklahoma, le pueden hacer una oferta de un año... Porque si al año que viene ya están para competir, te está quitando un puesto y millones. Claro, es que igual lo que le ofrecen en Oklahoma son, pues venga, 15 kilos un año, te luces y sacas otro. Es que eso a lo mejor es lo que firma él. Que firme a lo mejor un año 15 tal, un 1+1. Pero es eso. Vamos a ver. Centraros. Sí, Ángel, estamos todos de acuerdo en que es malísimo. No, sí, no, sí. Pero ¿para qué lo quiere Oklahoma? Pues para justamente subir un poco. Para perder y para que no le metan la multa del cap. Ya está.
No hay más. Pero es que para eso, la multa del CAP, no te preocupes, que seguro que hay contratos tóxicos que siga asumiendo Oklahoma. De hecho, ha cogido a Kemba para subir. Ya tiene 30 y tantos millones este año. Sí, pero yo creo que Kemba va... Kemba ya se rumoreaba antes. Y yo creo que Kemba va a moverse. Pero ¿y quién va a querer a Kemba? Con lo que gana ahí 2 años. Sigue teniendo mercado. Mercado. Sí, seguramente, sí. Aparte no es un jugador excesivamente veterano también, andará en los 30, ¿no? No, pero el problema es que está lesionado. Sí, tiene pero la bueno. rodilla jodida y entonces... Claro, pero sí, si, pues cualquier equipo que quiera ganar el anillo, ya. Y este año no lo haya conseguido. Pero sí, además en Boston que no vale para un contender. Porque pero, juegan con vale. el big match siempre. Van a seguir habiendo equipos que quieran... Sí, yo creo que para un contender no vale. La ha hecho a Boston porque se ha dado cuenta que no le valía. No, Boston lo que se dice que le echa es porque sabe que la lesión que tiene es degenerativa y dentro de unos años va a estar peor. No va a mejorar ya nunca. Pero lo que pasa es que si hay algún equipo que lo que quiere ganar es ahora... Puede pero pensar es que Kemba le puede aportar esos puntos. Sí, porque este año ya ha jugado muy poco. Ahí tiene razón, Ángel. Pero, el que va claro, a haber pocos pues equipos que se crean que... Es que él ha jugado 43 partidos este año. Claro, es que este año ya no ha jugado. Bueno, que no lo veamos. Y de poco que ha jugado, ha bajado muchísimo su rendimiento. Que no lo veamos en un New York o algo así, ¿eh? Nueva York no creo. En Nueva York yo creo que va a ir a un proyecto más a largo plazo, ¿eh? Pero sí, en Nueva pero York, bueno, con lo que defiende este hombre, que no defiende... Sí, pero bueno... Yo lo veo bien. Más en un equipo, lo que decía de eso, de buscar... Algo ya, de uno que necesite un base y Oklahoma le interese pues cualquier cosa. Mismamente pero, Lakers, ¿eh? No es extraño un Lakers. ¿Eh? Hay que se lo lleve a Dani a Utah. Yo, pero es que... Hombre, es que bueno, luego lo hablaremos, pero a lo mejor también puede ir a Nuggets. ¿Eh? No. Viendo lo que hay ahí. No se engañéis. Para un contender no vale. Ya está, no os hagáis líos. Ningún contender le va a fichar. Y Oklahoma le ha fichado porque ha sacado otro pick y tiene que pagar 100 millones de salarios y tiene que subir porque tiene 20 o 30 comprometidos. A mí me extrañaría muy mucho que, salvo que Oklahoma llegue y le corte. Entonces, pues bueno, pues si va por un mínimo un contender, entonces vale. Pero por el salario que cobra, no va a un contender ni de coña. ¿Cómo hemos pasado a hablar de Kemba Walker si estábamos hablando de Draymond? Qué mal. Nos llevan ahí los caminos. Los caminos del señor son inescrutables. Draymond y Kemba, puff. Dos marrones. Dos marronazos. Venga, vamos a seguir, sí. Bueno, mira, según Windhorst, el periodista este y tal, dice que las estrellas de la NBA no quieren jugar con Doncic debido al carácter que tiene. Puede ser. Entonces, yo es que hay quien lo critica y tal al Windhorst, pero yo creo que no le falta razón, ¿eh? Es que la única estrella que ha tenido, a su lado ha sido el Porzingis. Y no ha salido bien. Luego el año pasado peleado con la mitad de los equipos contra los que se enfrentaba. Este año más de lo mismo. Carlisle, que se ha ido diciendo en pocas palabras, vaya marrón tenés ahí dentro. ¿Puedo rectificar aquí, eso puede una... ser la leche, ¿eh? ¿Puedo rectificar una cosa que he dicho? Sí. A lo mejor Dallas tragaba con Kemba, fíjate. Mira. Después de lo que quería decir. Hombre, por Zingis. O quizás a Porzingis, claro. Sí. Pues no me sorprendería. Incluso puede meter en la operación a Richardson para quitarse también más cap. Porque Richardson creo que se va a agarrar ahí a su opción de jugador. Vamos. Oh, ¡hombre! Entonces sería un paquetito de 40 y 31 más 11, 43 millones casi o más. Por sí, 36. Por 36, sí. Igual sí. Sí, sí. Oye, vamos a dar una primicia. Borzinski y Richardson por Kemba Walker. Presti, escucha. No lo descartéis. Presti Cuban, escuchar.
Y claro, por medio habrá algún pick también por ahí, ya sabéis. O algún jugador joven de Dallas. ¿Dallas qué pick tiene este año? Nada, no tiene, yo creo, este año. ¿No? Nada, 22 no tiene nada. Si es que los tiene todos por Porzingis en Nueva York. Ah, claro. Todavía. Lo que a lo mejor no sé si le podría interesar a Oklahoma, le podría interesar pues Terry o no, o Josh Green me parece interesante y que lo metiera ahí en el trade. Bueno, sigamos. Nos vamos, bueno, otra vez. La última que ya la estaba tirando Aníbal, pero ya empiezan a escucharse voces. Jamal Murray ha enfadado a mí me da igual, la verdad, pero a los fans de Nuggets, porque en 2 días se ha fotografiado con el aficionado este que se pegó, que encima se ha hecho la foto con el 4, con el Sunshine 4, y además uno le puso: queremos un trade Jamal a Lakers, y él ha hecho un retweet, cuando no es muy de dar retweets, Jamal Murray, y la gente ya se ha mosqueado un poco. Un poco, bastante, mucho. O sea, si veis las redes... Se empieza a oler camisetas quemadas de Jamal desde España. Sí, 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 sí. O sea, hay bastante... ¿Cuándo empezaría a jugar Jamal? En principio está para marzo. Marzo, abril, si la lees. Pues, ¿para qué lo quiere Laker? Para playoff. Para playoff, es que... Pero después de un año sin jugar, lo normal es que te cuesta arrancar. No, pero, no todo el mundo es como Durán, por ejemplo. Pero yo entiendo que eso lo ha puesto un seguidor de Nuggets, ¿no? No. Lo puso un seguidor de Lakers, 20 Lakers tal, y él retuiteó el tweet. Claro, y es un tío que no retuitea casi nunca. Pero, Jamal, ¿por qué puede estar enfadado? Porque le han metido la bronca a los fans por lo de... No, es que fue antes lo de Lakers. Lo de Lakers fue primero, y que eso fue antes de ayer, y ayer se hizo la foto con el aficionado este. O sea, Jamal, que no le haya gustado, que haya visto ahí algo dentro que no le gusta a nivel de los traspasos que se pueden hacer o algo, le haya dicho: pues sabéis que ahí os quedáis. Bueno, ¿Y tú verías el Kentavious, Kuzma no. y el pick por él? No. Y además, en la posición de Kuzma ya tiene a Michael Porter Jr. Justo, y aparte... Jamal y Jokic van siempre de la manita, son íntimos amigos. A no ser que se haya roto algo en estos playoffs. No, ¿sabes? Pero... Bueno... Pues bueno. Sí, cuando el río suena, agua lleva. Y si este está así, Jamal, yo creo que nunca lo he visto mucha polémica. No, Jamal es un tío de no subir muchas cosas de este estilo. Y por eso, es así, algo ha pasado. Ojo. Y hay periodistas que ya están de ahí de Denver, insiders, que ya le están algunos pegando la bronca, otros intentando apaciguar las aguas. Apaciguar, pero todos dicen lo mismo. Ojo, ¿sabes? Que por qué de repente tiene esa actitud. Todo dice lo mismo, ¿eh? ¿Y esto por qué? Se fue Karnišovas y se rompió Denver. Aníbal le gusta mucho Karnišovas, ¿eh? Ahora cuando mucho, le traiga mucho. Lonzo haga 10 puntos, 3 pérdidas. No creo. Cuando le traiga Lonzo se vaya a la BIN. 10 asistencias y 5 puntos que... Karnišovas era uno de mis ídolos de la infancia en el la BIN, no. Mira, el otro día estuve en Pick and Bulls, el programa de Planeta NBA de los Bulls, comentando las renovaciones que podían haber, y estuvimos hablando de LaVine, y yo dije que LaVine es una opción de lo tienes ahora. Si LaVine ves que es muy difícil, y el año que viene ya tienes que renovarlo, si ves que es muy difícil, o sea, si este verano no te acepta renovación, y el año que viene, antes del trade deadline, no ha firmado, va a tener mucho más mercado del que tiene ahora. Si ves que la cosa va bien y él está contento y que puede firmar, yo
yo creo que se va a quedar. Pero no, si sí. ves que no, yo creo que lo, no lo moverán hasta... Yo creo que a esas alturas tienes que forzarle a que haga una ascensión. Ahora, y si sí, no, sí, 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 lo largas. A ver, en principio lo que se ha hablado, y Karnišovas siempre que ha salido y Mark Eversley han sido muy concisos en que quieren renovar a Lavín lo antes posible y que las negociaciones van por buen camino y que los dos se entienden muy bien. Es más, Carlos, que Karnišovas estaba ahí en Denver, dice Lavín ha salido un montón de veces encantado porque está Karnišovas en todos los entrenamientos, llamadas, sí. se los lleva a comer. Se echa de menos a Jetro. Todo el mundo estaba encantado con él porque es un tío que es lo que, aparte de que lo, se le respeta porque sabe mucho baloncesto, o sea, es un tío que tiene mucho cartel. Además de eso, es el típico que no lo ves ahí con el traje, sino que baja en tejanos y baja a la pista. Sí. Y está, incluso les da consejos de qué hacer, cómo hacerlo, tal, no sé qué. Es el típico tío que se que le gusta lo que hace y hace que sus jugadores estén contentos. Sí, sí, o sea, ha habido un cambio en el... toda la front office cambió con la llegada de Karnišovas y Mark Eversley. Y los jugadores de Chicago fueron los primeros ya en las dos primeras semanas que dijeron cómo se nota el cambio. Salieron en ruedas de prensa diciendo es que el cambio se nota muchísimo. Ahora tenemos que preguntarnos cómo estamos. Ahora solo le hace falta que se sumen los resultados. Sí, pero este primer año, Billy Donovan poco a poco, con lo que era con Jim Boylen. Sí, sí, lo hizo, ¿eh? Os recuerdo que Denver hace 3 años. Sí. Ya, Denver ni se metía en playoff. Y de repente ella hace 2 años se metió, el año pasado hizo lo que hizo, y este año, si no hubiera sido por la lesión de Yamal, igual estábamos viendo ahí las finales. Era nuestra final, Carlos. Era nuestra final. Bueno, jodió Yamal, se nos jodió la final. Exacto. Bueno. Arturas, el bueno de Arturas. Dice, te gana el ajedrez, que le salude. Aunque no me gana, pero bueno, que le salude. Y bueno... Preolímpico. Nigeria, ¿esa ya es la lista definitiva de Nigeria? Sí, la lista definitiva, ya está. Se han caído Montemorris, porque aún no se ha recuperado la lesión. Se ha caído en Nagy, también de Denver. Pero bueno, a ver, lleva un equipo que de nombres no andan mal. Son muy jóvenes, Achiwa, no. Los Heat, Chimezi Metu. Es de las peores de que yo recuerdo también, ¿eh? Sí, pero es un equipo porque al final muy físico. En su día tuvo a Minu. Es que bueno, es que este año iban. Se han caído del preolímpico, se han caído a Minu, Nagy o, no, o Nanobi. Claro. Es que ojo, ¿eh? Es que el equipo que llevaban, si hubiera ido Onanobi, sí, Montemorris muchos, y tal. ¿Eh? Ojo a lo que me acaba de llegar. Según un periodista, Chris Fedor, los Detroit Pistons podrían pedir un paquete a Cleveland, compuesto por el pick número 3 y una futura ronda protegida y un joven, Sexton, Garland u Okoro. Ah, eso he leído hoy por... Es verdad, por esto, por Kate. Por el número 1. Pues yo es que este año lo de Cunningham me gusta. Sí, yo pues me quedaría con él. Eso es verdad, ¿eh? Que se habla mucho de que Detroit lo quiere... Sí. Es más, Kate Cunningham ha salido diciendo que solo iba a entrenar con Detroit. Sí. Y Detroit ha hablado ya muy bien de Kate. Bueno, de todas formas, sí, todos los años dice, no, el pick 1 lo van a traspasar por no sé qué. Sí, también lo dijo el año pasado con Minnesota. Y al final nada. Bueno. Sí, bueno, y eso. Gallinari, que al final, ya, como ella la elimina, pues ya se incorpora a la selección italiana. Qué bueno que sabéis que al final es... Yo también lo de Redek. ¿Que va con Alemania? ¿Al final? Sí. Bueno. Que quería ir. No sé si le cogerán o no. Pero no sé yo si es una buena idea, ¿eh? Si es una buena idea, claro, a cuando se no, encontró. Te puedes sumar, ¿eh?
Sí, pero jugando es un contrato, como se rompa. Hombre, claro, que es uno. Sí, pero bueno. Él solía ir, con la selección, ¿eh? Sí, siempre ha ido con la selección. Contra España tiene hecho buenos partidos. Hombre, la selección bueno. Esa, yo creo que el último gran puesto fue con Novitski, Röder y... No, Novitski y Röder yo creo que... El último jugaron. El pero no lo hicieron bien, ¿eh? No. Con Novitski solo sí que tienen hecho final de un mundial. Semifinal, yo creo. Semifinal contra España, ¿eh? ¿No contra España? ¿Semifinal? No, eliminaron a España en cuartos. Vale, pues yo sabía que habían jugado un... Eliminaron a España en cuartos en 2010, yo creo, y quedaron terceros luego. Le ganaron a... no, espera, ellos fueron... No, fueron terceros en el 2002. En 2002, sí. Antes de España ser bronce. Sí, antes de que... Y ser MVP Novitski en 2002. Oh, claro, tenía 25 años, ¿no veis que ahí? Y bueno, ya sabéis que al final ya es oficial que se juegan sin público, ¿eh? Al final ya han puesto estado de alarma allí, o sea, han cerrado todo Tokio y no entra ni el Tato. Ya. Va a ser un poco descafeinado, ¿eh? Y ojo que no la vuelvan a poner aquí, ¿eh? Bueno, estamos a llegar. Bueno, hablamos de la final. Venga. Hablamos de la final. Venga, pues darle a quien le apetezca. Bueno, pues vuelve Anteto jugando un partido correcto y sin signos de lesión aparente. ¿De qué planeta viene este chico? Increíble, ¿eh? Porque parecía que se había roto, ¿eh? Sí. Yo, es que al final es lo que dije, que podía tener más mala pinta de lo que, o sea, podía parecer peor de lo que era ya solo por el movimiento, pero esa musculatura tiene bueno, es piedra pura lo que tiene ahí, o sea, es un cyborg. Sí. Porque viendo el sprint, que es bueno, la jugada que han comparado con el famoso tapón de LeBron, tal, o sea, se corre la pista entera y mete un tapón que además sale, creo que es Michael Bridges, sale volando, o sea, lo atropella. Sí. Dices, pero a ver, que hace una semana estaba, no podía caminar. A mí me parece increíble la flexibilidad que puede tener porque parecía que se dobla para adentro totalmente. Sí, es que es una cosa súper rara. Yo lo vi un poquito falto de ritmo. Había momentos. Al principio, sobre todo. Al principio salió con ganas, pero tal. Sí, pero conforme fue pasando. Hombre, se nota que lleva una semana y media así. Seguramente casi sin casi sin caminar, correr. Diría yo. Y sin caminar casi, como. Porque. Y se notaba eso, pero fuera de eso, yo creo que este segundo partido puede ser clave para. Hombre, hoy es fundamental, ¿eh? Porque un 2-0 coloca mucho mejor ya a los Suns. Sí, hombre. Sí, pero los Bucks en casa son no decisivo, muy... ¿eh? Estamos hablando que claro. un tío cojo hizo 20-17. Sí, el número es fácil, coge muchos rebotes al principio. Sí, pero bueno, pero no tiró mal, ¿eh? Hizo un 54% en tiros, ¿eh? O sea, que no hizo un partido, digamos... O sea, es que es aquello que dices, a ver, que es un tío cojo. Teóricamente cojo. Que no pues teóricamente. Yo no le noté nada, ¿eh? Yo no noté... Nada. Sí que es cierto lo que dice Aníbal, ¿eh? Un poquito de eso, de un poquito falto de ritmo quizás al principio, pero bueno. Es normal. Y pero luego bastante fue perdiendo bien, gas también. Es eso, al final tiró, pero... sí que cogió menos responsabilidades, tiró 11 tiros solo. Yo solo hubo un par que sí que se le veía, que es normal después de lo que le pasó, pero un poquito de miedo a la hora de entrar. Cuando ya empezó a faltar el fuelle, ya cuando iba a entrar, de repente... se giraba y pegaba la espalda ahí al defensor. Sí, y al principio quizás alguna que podía tal y pues tiró algún triple. A ver, no tomó, supongo que hoy, esta noche, ya tomará más responsabilidades. Sí. Quizás fue algo precipitado que jugara, ¿eh? Yo pensaba que no iba a jugar el primero, la verdad. Y yo no lo hubiera sacado. Yo creo que quizás fue algo precipitado, porque sí que es cierto que es eso. Para él 11 tiros es poco.
Y bueno, no sé, yo supongo que hoy tomará más protagonismo. Hay una cifra que pusieron, no me acuerdo dónde lo escuché ahora, pero bueno, que decía que Anteto, cada vez que Anteto tira 9 tiros libres, los Bucks ganan el partido ese. Cuando tira menos, 12, pierde, pues unas pocas, pero ponía eso. Se ha acabado la estadística. Durante todos los playoffs había ido así. Sí, yo creo que este es de un dato de drafteados. O sea. Puede ser. Que tenía una estadística que cuando tiraba 9 o más ganaban, pese a que él, bueno, sigue en porcentajes bastante bajos. Sí, también es verdad que ayer, ¿cuántos tiros libres son de diferencia al final? Hay un 26, sí, porque aparte de Badenholzer son sí, 26 y 16, 10 tiros de diferencia. Pero es que la cuestión es que tira de esos 16, 12 los tira él. Antetokounmpo. Claro. O sea, el resto son. Es que le faltan 10. Dos Brook Lopez que falla los dos y dos Holiday. Que mete claro, es que falló 7 tiros libres, ¿eh? Son 56%. También dices. Hay que pensar que falla 7 tiros libres porque falla 5 Anteto, claro. Hay que ver quién va a la línea. Claro, claro. Pero más tiros libres, si la serie se va a decidir en tiros libres, va a fallar más los Bucks. ¿Eh? Sí. Sí. Bueno, Bucks defiende cambiando en los bloqueos directos. Para mí, uno de los errores del partido. Sangría. Correcto. Totalmente. Sangría total. Para mí, cuando es que se veía cómo se buscaba, Keaton sacaba a Brook López. Para sí. Acabar Chris Paul con Brook López y le hacía lo que quería. O Bobby Portis, que le hizo unos trajes sí. Paul a Portis de telita. Sí, y se quedaba yo, creo que error, Yo creo que es un error porque, sobre todo, bueno, error de Bucks y buena lectura de Suns, sabiendo cómo aprovechar esos cambios, ¿no? Para quedarse sí. Siempre bien emparejados a su favor. Sí, siempre han Booker o Paul y eso, lo que tal. Y cada jugador canasta fácil o incluso canasta y falta. O sea, ahí notas la mano del entrenador, porque eso pasa a partir sobre todo del descanso. A partir del descanso ya es que es una sangría. En la primera parte aún aguantan, se van, si no me equivoco, 8 abajo los Bucks, pero aún aguantaban, no se les veía tan lejos en el partido, no se les veía fuera, pero es que en el tercer cuarto no hay ningún momento que se les vea adentro. Es que en lo primero en el tercer ya cuarto se acaba el partido. El partido al final acaba más o menos igualado, pero la sensación es que el partido fue realmente fácil para Suns. Sí, pero por la segunda parte. Bueno, y aparte en la segunda se veía lo que dices tú, se veían canastas fáciles. Era como el otro tenía que trabajar mucho más y Suns era... Te aprovecho esta, te voy a tu debilidad, canasta fácil. Que vas para seguir haciendo la goma, le costaba. Ya en el segundo cuarto. Ya, de hecho, efectivamente, sí. Fue un partido fácil, no fue un partido. No parece un partido de final. O sea, realmente. Parece un partido incluso a mí algo rato soso. Porque se veía que lo tenían bastante controlado. Sí. De hecho, mira, el primer cuarto lo gana Suns de 4, el segundo de 4, el tercero de 8. Y bueno, el tercero ya que está más o menos decidido, pues ya. Sí, ya estaba todo súper decidido. Entonces, ya salen ganando de 18 o así. Sí, 18 se fueron ya. O sea, y fue cuando metió el parcial de 10-0, creo que metió Middleton los dos triples. Que bueno, pero cuando se encendió Middleton, de repente fue un momento, tiempo muerto. Sí. Hizo Monty dos cambios y otra vez. Sofocaron fácil el fuego. Cualquier fuego que había. O amago, incluso, porque yo creo que fue amago, ni siquiera fue ningún super parcial de decir, estamos ahí, muy bien controlado por Suns. Bueno, Tucker se empareja con Paul, Holiday con Booker, a menudo queda López o Portis con alguno de los dos, algunas de las dos estrellas de Suns, y acabando cada jugada en canasta o falta. Sí, bueno, lo que hemos comentado. Pero, y eso, bueno, saca los 26 tiros libres. Al final, canastas fáciles o sacamos tiro libre porque estamos aprovechando el mismatch. Pero hay que decir una cosa. Booker, muy mal en porcentajes. Sí. Lleva 5 de tiro. 1 de 7 en triples. Es muy chupón. Es chupón. Sí, pero es que
todo el mundo estaba poniendo 20 y pico puntos de Booker anoche, tal, no sé qué, pero fueron más, fueron, creo que fueron 10 tiros libres o 11 tiros libres. 10 de 10. Es que alguna vez podía doblar el balón. Pero yo creo que la idea de Booker ya es cuando le llega el balón, o cargas el rebote o vas para atrás, porque no va a volver a salir, ¿eh? Porque tú ves a Paul y el tío está mirando y su primera opción siempre es buscar al compañero mejor situado. Que no va, pues entonces se la chupa. O si hay un momento del partido que está caliente, pues se la juega. Pero no, Booker, su primera opción es siempre chupársela. Al revés que Paul. Hizo un 12% en triples, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, lleva así los playoffs, ¿eh? Sí, sí, lleva así todos los playoffs. Y cuidado porque si en un momento consigue Bucks parar a Chris Paul, Booker, van a necesitar a Booker como un tiro, y si Booker sigue así, yo creo que por eso le colocan a Pedro J a Paul. Yo creo que ahí sí que acierta Badenholzer los cambios, porque cree que es el más importante es Paul. Pero sí, empieza con Pedro J, pero luego cambian los bloqueos. Claro, es que ese es el error. Metes a Pedro J, pero tienes que seguir a Pedro J ahí molestando todo el rato. El problema es que Pedro J, si pasa por detrás de Paul, por delante en el bloqueo, pues no va a llegar tampoco a Paul. No me extrañaría verlo esta noche ya. No me extrañaría esta noche verlo ya cambiado. Que cambiaran algo de eso. No digo que todos los bloqueos, pero que cambiaran mucho, porque ya pasó con Brooklyn. Con Brooklyn había mucho cambio en el bloqueo en los dos primeros partidos y luego se pusieron hombre a hombre y ahí fue una de las claves para ganar la eliminatoria. Luego siempre está el tercer partido que gana Brooklyn, que es una locura de Durant, pero... Sí. Quinto de la serie. Pues yo creo que tiene que defender el bloqueo, por lo menos con Paul de diferente. Con Booker a lo mejor puedes cambiar, pero con Paul yo creo que tienes que cambiar la defensa del bloqueo. Es que Es que a mí el que me sobró anoche en muchas partes y lo ha puesto Mingallón es Brook López. Sí, pero bueno, llevamos todos los playoffs así, ¿no? Pensando Brook López sí, Brook López no. Pero es que no defendió mal, A Ayton no lo defendió mal, ¿eh? El problema es que luego cuando le hacía salirse de la defensa de Ayton, es que ese fue el problema. Tienes claro, que... Pero si lo que tú quieres es hacer un cambio de... Sí, creo que vas a decir lo mismo que yo, di. Que si lo que quieres jugar es a cambios de bloqueos, lo que no puedes tener a López Esa es la cuestión. Creo que tienes que tener a López, pero yo creo que tienes que pasar justo detrás, porque aparte Paul no es una amenaza en el triple. Claro. Es que ahí podría haber salido con Bobby Portis y poner a Giannis de 5. Te hizo un 4 de 7 el otro día Paul en triples. Sí, pero los triples que tira Paul son al jugador hundido. Sí, son cuando está abierto es fácil. Sí, cuando le tiene que defender un Brook López. Yo creo, claro, pero yo creo que si Brook López no intentas cambiar y pasas, te da tiempo a volver a Paul, ¿eh? Sí. Y yo que no se quede... Él su tiro cómodo es ese tirito que tiene a 5 metros. Y él lo que hace muy bien es, cuando estás a 5 metros, que lo hace bien pues Trey Young también, pues colgarla para el mate. El bloqueo y continuación lo domina. Lo lleva dominando toda la vida. De toda la vida. Sí, lo hacía con DeAndre, lo hace ahora con el otro DeAndre. Así nos fundió. Así a Denver era lo mismo. En el momento en el que le salía Jokic, era Liub, y cuando no le salía a nadie, pues... Claro. Se la mete justo, de 5 metros. Justo al límite de la botella, se levantaba la suspensioncita y dentro. Y no fallaba. Lo mejor es dejarle que tire de 3. Yo creo, vamos. Yo también, no pienso. Para que, bueno, para comparéis, Booker contra los Clippers... Mete el primer partido, ese partido de 40 puntos, y luego está en un 28% en triples, 38% en tiros de campo. Ha tirado mucho y mal. El problema que ha tenido ahora es que... Partido no fue de sus peores incluso. Pasa que como es mucho de highlight, que ha hecho muchas canastas. El otro día hizo 4 o 5 canastas de aquellas
Al principio del partido, sobre todo. No, y luego te hizo en el tercer cuarto, hizo un par de highlights. Tuvo un par de minutos. Al principio tuvo varias de que se quedaba y sacó buenos tiros. Y luego, mundo, lo que dice Ángel, fuerza mucho. Y lo que mejor hace es entrar adentro y hacer el mate cuando no hay ningún defensor, que como hace el mate con esa bestialidad, con esa brutalidad, pues al final dice, madre mía, qué mate, pero luego no tenía nadie defendiendo. No, tampoco, claro, está solo. Booker es un jugador que contra, a ver, a lo mejor es un efecto de esto, pero yo creo que contra Lakers estuvo bien. Contra Lakers estuvo bien, yo sí creo. Yo creo que fue a partir de Lakers que empezó a caer. Yo creo fue a partir del segundo de Nuggets. Cuando le empezó. Con Nuggets estuvo bien. Con Nuggets ya empezó a estar mal. Con Nuggets hizo un partido que nos fundió un cuarto que nos destrozó. Y luego fue Paul, que fue el que hizo lo que quiso. Pero es que con Nuggets, no sé, fueron tan fáciles, perdón, sí. Carlos. No, sí, fueron fáciles, a ver, o sea, no. Fueron fáciles, fueron partidos muy aburridos, ¿eh? Parecían. No sé. Sí, sí. Parecían pues Oklahoma. Pedriñas contra, no sé, contra los Nuggets también. Bueno, partido sí, coral. Es verdad, no estuvo bien, ya estuvo en 30% en triples con Nuggets. Pero bueno, 48% en tiros, que con Clippers 38. Es un porcentaje muy, muy bajo. Sí, pero es que eso, Denver tampoco defendía, o sea, contra Denver no tuvo oposición alguna, podemos decir. Y contra los Clippers ya con Beverly, desde que le cogió, pues ya fue. Claro, claro, yo creo que Beverly y ahí ya le quemó. Le rompió, para ser exacto. Le rompió, sí. Bueno, partido coral de Phoenix, las estrellas entonadas, por lo menos Chris Paul y Ayton, que hacen Paul un 32-9 y Ayton un 22-19. No, y Bridges también hizo buenos porcentajes. Bridges empezó muy bien, Cam Johnson metió varios canastas importantes. Cameron Payne tampoco hizo mal partido. Yo creo que todos los que salieron tuvieron minutos, quitando, bueno, luego tenéis ahí la lesión de Saric. Uh-huh. El resto de todos los que sumaron, yo creo que jugaron a su nivel. Sí, porque Cameron Payne hizo un 4 de 8 con un 50%. Claro, es que estás viendo que salvo Booker, en tiros de 3, todos por encima del 40. Bueno, Crowder estuvo un partido nefasto, por ejemplo. Crowder falló todo. Crowder hizo. Y aparte, triples forzados, yo creo. 0 de 8. Y Bridget tiro, y se hizo 13 tiros, que de muchos para él, no más. Para él, sí. Pero estuvo muy agresivo de cara al aro, entrando también. Sí, no empezó, sé, empezó muy bien, empezó bastante entonado. Estuvo bien. Bueno, sí, yo creo que fueron superiores, fueron más equipos. Holiday que ya. Más Holiday en el tiro, 4 de 14, pero bueno, lo de Holiday, una sí, una no. ¿A qué te refieres con una sí y una no? Porque que una noche está haciendo bien y la otra de repente es un desastre. Yo, por lo general, lo que le estoy viendo en estos playoffs es que está demostrando su nivel como jugador. Es decir, con Miami hizo algo medio, con los Nets estuvo bastante flojo, con Atlanta ha hecho una buena serie y aquí va a hacer una serie flojita otra vez. Yo o sea, ¿te refieres a que hace buenas series contra equipos peores? Claro, él está a un nivel, él es un superclase, es un jugador muy completo que te puede aportar en los dos lados de la cancha, buen defensor, pero no es un superclase. Entonces, claro, cuando ya juegas contra rivales muy buenos, pues se le nota sus ciertas carencias. Yo creo que va a ser una serie más parecida. Es que tampoco diría que la serie contra Brooklyn de Holiday fue mala, porque defensivamente fue un ancla del equipo en muchos momentos. Pero si está defendiendo sí, a estuvo Harden. Estuvo muy, muy mal en ataque. Pero estuvo está mal en ataque. Si está defendiendo un cojo contra en los últimos partidos, contra Nets. Ya, es que no podemos. Y es verdad que estuvo muy, muy desacertado. Y en es tiro, verdad sí. Que contra Atlanta sí que jugó bien, porque quizás eran jugadores de menos nivel, puede ser, ¿eh? Yo creo que va a ser algo más parecido. Es un Miami. Jugador de nivel medio-alto de la liga. Sí, es un jugador de va a ser un partido bueno, un partido malo, digamos. No creo que vaya a ser todos partidos, no creo que se vaya a arrastrar la serie. Yo creo que va a ser un partido bueno, un partido malo. Hombre, no creo que vaya a ser este partido es para un muy jugador malo. Que tiene que ser el tercero, es un muy mal partido. Yo creo que tiene que subir el nivel. Lo habíamos hablado el otro día.
que las tres estrellas tenían que estar por encima de 20. Si un jugador se te quedan 10, tu tercer jugador... 0 de 4 en triples, 4 o 14 en tiro de campo, 3 balones perdidos. En el otro está pues Paul 32, Booker 27, Ayton 22. Necesitan lo mismo de sus otros tres. Claro. Y en más, es que ellos llegando, los Bucks llegando sus tres estrellas a los 20 puntos, si a Paul lo tiene bien atado, Paul no te va a hacer toda la noche los 32 puntos. No. Vamos a ver, yo los Bucks tienen un... Los Bucks tienen un Big Three. Vale, estamos de acuerdo. Pero de serie B o serie C, o sea... Sí, no, pero es Irving, Durant, Harden. No, claro, pero tiene, pero son claro. Las tres estrellas que tiene. Tienes que asegurarte al menos 70 puntos con esos tres. Si esos tres no hacen los 70 ante los tres, no ganas el partido. O sea, es. Porque sabes que al otro lado lo van a hacer seguro. Sabes que al otro lado, entre Ayton, Booker y Paul, te van a hacer los 70 y 75 también sin problema. Entonces, tienes que llegar. Claro. Pues yo creo que difícilmente va a pasar ningún día de 20 puntos Holiday, ¿eh?, en esta serie. No le veo pasando. Yo creo que llegar a 20, 22 va a poder llegar. Yo creo que sí. Y yo creo que tiene que llegar. Si no, yo creo que si Holiday no pasa de 20 o López sube el nivel, o la serie va a ser fácil pasarse. A ver, López no estuvo tan mal. Final, no, López no hizo mal. En ataque lo hizo bien. No, en ataque hizo mal, bastante correcto. López yo creo que hizo un buen partido. Pero necesitan tres de estar en 20, porque el banquillo de ellos es lo que es. Ya me extrañó que Tic ahora está jugando más de lo que yo pensaba que iba a jugar. Sí, porque el otro día metió tres triples y ya va hecho. A mí me sorprendió, pero que le diera, pues eso, 10 minutitos. Ya me parece mucho. Demasiados. Pero por lo que te digo, el otro día metió tres triples y ya parece que... Pero bueno, que esto se... Hoy seguramente ni juegue ya, Tigre. Va a bajar la rotación mucho. Bueno. Y... Yo creo que sí que va a salir, ¿eh? Pero... 5 minutos. Sí. Pero yo bueno, pensemos que el partido Sanz lo gana fácil. Sin un super día de Booker y lo que decimos con Crowder, que es quizás su cuarto jugador más importante, con un día muy malo. Y lo gana fácil, ¿eh? Yo creo que sí que necesitan dar un paso más, por lo menos, o de López o de Holiday. López, sí. Holiday, Milton. Es que aparte López, estamos diciendo que jugó mucho, juega 23 minutos. Es que el último cuarto no jugó. El último cuarto no jugó ni un minuto. Pero es que uno de los problemas es eso, es que si un jugador... ¿Te parece que ha lastrado al equipo defensivamente en los cambios de bloqueo? Y de repente ves que ha jugado 23 minutos. Es que una buena noche no ha sido. Pero es que el problema fue que en ataque fue... Imagínate que la opción. Decides no jugar con López, tal. Que juegas con 5 ya. No, 5 pero de es 48. Que lo que puedes hacer, si lo que quieres hacer son cambios, es cuando no esté Giannis. Pero me refiero que al final la plantilla es la que es. O sea, claro, al final este partido lo juega más Connaughton que López. Claro, pero si no te vale López y no te vale Portis, pues ya... Pues es que tiene una rotación de 4, juegas con 4. No, es que claro. Portis yo creo que va a ser el otro día debería haber sido el quinto jugador en el quinteto. Ya, jugó poco, pues, lo jugó 4 minutos. Es que es mucho también peor jugador, un traje, ¿eh? Es mucho peor jugador, ¿eh? Sí, es mucho menos peor inteligente jugador, incluso que López, ¿eh? Pero cuando ha estado él en cancha en la serie anterior, te ha salido bien. Sí, pero no es lo mismo, ¿eh? No son lo mismo los Hawks que los Claro, Suns. Claro, y no sin son Anteto, lo mismo. Y sin Anteto, porque estaban jugando Portis y López juntos, ¿eh? Porque estaban claro, jugando pero los dos. Si pones a Giannis de 5, ya le puedes dotar de menos balón o ya lo vas a tener ahí debajo del aro para hacer lo que sí, quiera. Pero Giannis de 5 te obliga a jugar con 4 jugadores todo el partido. Es que es más, no sé ni qué 4. Giannis de 5, ¿qué es? Tucker, Middleton, Holiday y Portis de 4. Le van a hacer el traje igual a Portis, el 4 de ellos, que es Crowder. Claro, si no va
En vez de ir a bloquear el 5, Aiton va a bloquear. Claro. Crowder, y ya está. Yo no sé. El problema que le veo es la defensa. Es que ellos no pueden reducir la plantilla porque la plantilla que tienen es la que es. Si es que yo lo primero, yo eso lo digo, es que si quieren jugar a cambio en defensa. Yo creo que no pueden jugar a cambio. Y yo creo que lo que no pueden es jugar a cambiar en defensa. O sea, yo creo que cada uno tiene que ir a defensa al hombre como fueron contra Brooklyn y les salió bien. Es, que es verdad que hay lesiones y todo lo que quieras, pero sí. Les sale bien. Porque Brooklyn, desde que ellos empiezan al hombre, se vienen más abajo. Pero luego vas a tener otro problema, Aníbal. Si no cambias, seguramente va a hacer pick and roll con Aiton, y se va a meter para adentro también, Chris Paul. Ahora hacía el bloqueo y se quedaba con uno grandote y le tiraba de fuera. Pero, si puede, pero es que no estamos diciendo que no vaya a pasar eso. Estamos diciendo que si con eso bajas a Paul de 32 a 24, ya son 12 puntos, ya son 8 puntos. Que sí, pues sí. Es que yo lo que no creo que no pueden hacer es cambiar con Paul. Sí. Estamos todos de acuerdo en eso. Vamos a ver hoy. ¿No? Con Booker, yo creo que puede cambiar, a lo mejor. Dependiendo también un poco quién le venga a bloquear y estas cosas. Pero con Paul, dejar a Paul con uno grande es le burrea. Es un tío muy inteligente. ¡Páralo, Paul! Entonces, bueno. Aparte, a lo mejor, fíjate que a lo mejor tienen que meter a Conaton de titular. Para que estuviera más minutos con Paul. Sí, Jabato, Conaton. Porque es que de lo que tiene. Yo creo que sí que pueden intentar cambiar, aunque tengan la idea de cambiar entre exteriores. Entre los tres exteriores, sí, pero cada vez que cambiaban el otro te va a castigar. Porque luego. Encima López es lento. Es que López es lentísimo, además. Y los dos, también a Portis también le va a castigar, ¿eh? Es que juega con domina, lo lleva dominando toda la vida. Claro, es que jugar contra un tío tan inteligente como Paul, que sabe tan llevar también al equipo, es complicado, ¿eh? Porque si te lo haces de una manera, te la lía por aquí. Si lo haces de otra manera, te la lía por allí. Y ahora se le nota que ya pues ha pasado el COVID, no sé qué, parece que se va recuperando, aunque estén con esto de la muñeca, que no sé qué le pasará. Pues me huele todo. Eso a épico. A mí lo de la muñeca me suena más a queremos darle un toque épico, porque yo mejor, el otro día no... Yo no lo vi. ¿Recordáis la de Paul Pierce? La de Paul Pierce con los Lakers. Que sabía roto y luego que estaba cagando. Lo que puedo pensar es lo de fisura, no, porque fisura no creo que pudiera ser. Claro, mejor típico de muñeca abierta o algo así. Sí, a lo mejor era una muñeca abierta, un esguince de muñeca. Bueno, algo menor tiene que ser, porque joder, te está enchufando los triples. Sí, sí. Aparte, que a lo mejor me equivoco, me pareció leerlo, era en inglés. Lo dijeron en la ABC. Sí, sí. En el momento en el que lo sacan fuera para venderlo, le sacan la imagen, la que le pega. Usted me sale ahora el chico este, el de Clippers, el jovencito de Arrastas. Usted no me sale ahora mismo. Man. Trasman que le pega y decían, hablaban eso, no decían una cosa que sí, que era, no era fisura, pero era un esguince, como un esguince casi fisura. O sea, decían que estaba not broken, but, ¿sabes? Y dicen, ostras, a ver, si hay una fisura ahí, ¿cómo entra? ¿Cómo bota? ¿Cómo pasa? A ver, es una muñeca, no la aguanta. O sea, ni vendaje, ni pinchazo, ni nada. Oye, y el último partido contra Clippers me hace que hace 7 de 8 en triples, en tiros. O sea, es una muñeca, no la aguanta. O sea, además, tendrá hueso. Claro, tendrá pues ya achaques de golpes, de cosas de toda la temporada. Y más de unos playoffs que ahí se juega más duro. Pero de ahí a tener una fisura o algo así, pues, ni de coña. Es que con una fisura se te pone súper inflamado cualquier articulación, cualquier... No, por eso. Yo y tuve una vez una fisura en el maleolo peroné del tobillo y se me puso el pie a lo bestia. Es que aparte no puedes botar la bola, o sea, es imposible. El movimiento de hacer así con la muñeca es imposible, nada, ¿no? Es físicamente imposible. Con lo cual no tiene nada grave ahora mismo. Nada. Por cómo está tirando.
Pero lo venden así, ¿eh? Lo venden así porque es lo que decía la Ibis el otro día. A ellos les gusta mucho las pelis, ¿no? Mm. Bueno, el partido se rompe en el tercer cuarto, que sí, lo hemos comentado. 16 puntos de Paul, 8 de Ayton y 6 de Booker, aun cuando se acerca Bucks en el último cuarto. Lesión grave de Šarić, que se daña el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que en principio parecía que era lo que iba a tener Giannis y al final no, pero este ya se ha confirmado que se pierde todo lo que queda de eliminatoria. Y los tiros libres que estábamos comentando antes, que no había visto que estaba ahí abajo. 25 es de 26 los Suns, un 96%, y 9 de 16 los Bucks, un 56%. Valhonser se ha quejado. Bueno, es que les han dado un baño, ya está. Es que no hubo partido. No hubo partido. Desde el primer cuarto, bueno, estuvieron ahí un poco más igualados, pero es que... Sí, pero yo incluso en el primer cuarto se le veía a Sanz que cuando quería se iba, ¿eh? Sí. Es lo que decía antes Efren, que veías que cada vez que quería meter un punto Milwaukee, tenían que sudarlo, lucharlo, tal. En cambio, veías el momento en el que Sanz quería tal, o sea, lo hacía tan fácil, o sea, entonces decías, el momento en el que metan una marcha se acaba, y es lo que pasó. También falló tiros muy fáciles y casi solos los Bucks. Sí. En muchos momentos de los dos primeros cuartos. Nervios, tal vez, por haber llegado la primera vez después de tantos años, el proyecto, tal, de verlo tan cerca. Puede ser. Yo sigo pensando, es un siete partidos... 4-3. ¿Para Vax todavía? Sí. Todavía no te has bajado del burro. No. Yo muero con mis ideas. Pues yo, fíjate, lo segundo estoy viendo, creo que se van a ir 2-0 para Milwaukee. Creo que va a ganar el tercero allí Vax. Y el cuarto ya tengo mis dudas, ya falta mucho. Hay que ver cómo va la serie. Pero yo creo que se van a ir con un 2-0. Y sí que pienso que en casa Bucks va a apretar. Fíjate, estoy viendo más una serie de tipo con los Nets y los Bucks que el factor campo hacía mucho. Pues lo veo más así. Pero bueno, de momento ayer muy claro. Sí. Es que yo he visto, ayer vi que mucho tiene que cambiar Milwaukee, mucho tiene que hacer Milwaukee para no, o sea, para intentar ganar. Porque es lo que decíamos, cada vez que intenta, o sea, se vio el entrenador, se vio que Monty, cuando tenía que hacer algún movimiento, lo hacía y la clavaba. Y dices, ostras, entonces, sí, además de que a nivel equipo es más completo Phoenix, porque son jugadores que están todos enchufados y tal, además de eso, le sumas que a nivel entrenador, de momento, parece que Monty también está demostrando que es mejor o que está gestionando mejor la final. Bueno, los precios en general de lo que lo ha hecho Budenholzer, claro. Bueno, pues nada, esta noche veremos el segundo. Hacemos, es que ya un poco tarde, el juego de la gente libre. Os lo dejamos para pa lunes, ¿no? Lo dejamos para lunes. Bueno, a ver, esto de la gente libre se pueden hacer muchos jugadores, se pueden hacer un par de ellos. Ah, podemos hacer unos cuantos hoy y hacer otros. Ya. Venga, claro, vale. A ver, esto no es hacer 20 o 30, es hacer, pues bueno, lo que dé tiempo. Hoy hacemos un par de ellos. Empezamos con el ala pivot, Markkanen en el primero. Lo vendemos. A ver, esto... ¿Podemos hacer por posiciones? Esto, los que están viendo el programa en directo pueden participar. ¿Aaron Gordon cuenta como la pivot? No lo sé, pero no es agente libre, ¿no? No es agente libre. Cachis. Vamos a ver. Tú lo quieres soltar, ¿eh? Mira que te empezó gustando, ¿eh, Carlos? Pero me desesperé. Al final... Contra Phoenix me desesperé. Yo creo que hay que revisionar los programas para ver la serie con Portland. Ay, qué bien, gordo, tal, importante este chico, buen fichaje. ¿Tuviste? Nos va a llevar al campeonato. Y ahora, ostras... No, tú... El maldito gordo... Acuérdate, Fren, porque tú los viste, los partidos que estábamos dando en directo contra Fenix, que yo ya estaba
que Danse ya se partía de risa cuando decía, ¿qué Gordon? ¡Cago en Dios, Gordon! Sí, la verdad que fue... Bueno, vamos a explicar. Bueno, vamos allá, venga. Vale, vamos allá. Si alguien del que está viendo el programa quiere participar, que lo diga por el chat ahora mismo. Entonces, bueno, vamos a ir filtrando. Agente libre soy, venga. Los UFA, sí, los restrictos. Venga, ¿qué posición hacemos? Hacemos pejes. Sí. Pejes. Venga, se quiere quitar a... Venga. Bueno, nos han salido todos estos. Vamos a hacer un par de ellos y ya está. Tampoco hay que hacer muchos. Venga, todos unos cuantos. Primero cinco. Hay alguien que quiere... Esto es en directo. Si alguien del chat quiere hacer alguno de los que nos sale en pantalla, bien. Y si no, pues nada, el que queráis. Vale. ¿Cuál os apetece hacer? Venga, vamos a hacer uno de arriba, uno de abajo. Bueno, como quieras. Yo me quedo, por ejemplo, venga, Reggie Jackson, que tiene... ha estado bien. Reggie Jackson, vale, muy bien. Primera Reggie Jackson pregunta. Ha estado bien. Hay que decidir si pensáis, bueno, hay que decir, aquí cada uno vota lo que quiere y lo apuntamos en la tabla. Si se sigue o se va, porque... Se va, se pira. Se va. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que se va. Y entonces, ¿por cuánto va a firmar? 15 kilos. ¿Lo tienes claro? Sí, clarísimo. Out y firma 15 kilos. Va, ya los años, bueno, pues, si lo queremos poner, lo ponemos. Bueno, eso ya. Yo creo que 3. He puesto 4, Carlos. Yo. Sí, no, yo estaría, yo creo que 4 no. Yo creo que le van a dar un 15 por 3. 15 por 3 es lo que creo yo. Sí, 45 millones en cualquier franquicia normalidad se los dan. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar ya? Yo es que, ¿o pensáis lo mismo? Yo es que opino lo mismo, 15 por 3. Vale, pues 15 por 3. Si dentro o fuera, yo creo que más fuera que dentro, pero... No, o sea, yo fuera seguro y yo me voy a venir arriba. Yo voy a decir 20 por 2. 20 por 2, vale. Por cambiar, ¿eh? También creo que va a ser 15 por 3, pero a mí me gusta ser diferente. En el chat alguien se pronuncia. Nadie por ahora. Yo es que 20 se me hace mucho. 20 se me hace muchísimo. Pero bueno, 20 por 2 son 10, ¿eh? Son 5 millones menos de lo que estamos diciendo nosotros. Venga, voy a poner 17. 17 y por 3. Booper Booper se ha ido, ¿no? Estaba que... Sí, Booper Booper hoy no está. Dice que lo verá luego el revisionado. Muy bien. Vale, pues en esto consiste... Canaria Chacha tener... dice que se va. ¿Dónde? Bueno. Venga, vamos a hacer otro y ya lo dejamos, si os parece. A ver quién tenemos por ahí. Efrid Payton. A mí me vale Efrid Payton. Ah, no, es de los que está arriba. Pues venga. Pues a mí T.G. McConnell no puede estar mal. Derrick Rose tampoco puede estar mal. Derrick Rose es uno curioso, venga. Venga. Sí. Yo aquí creo que se va a quedar en Nueva York. Yo apuesto que se queda, venga. ¿Cuántos años tiene? 32. 32, puede firmar. Se va. Yo creo que se va. Pues venga, dos se va, dos se queda. Y ahora millones. Yo creo que si aún no le han ofrecido nada. Yo creo que es un riesgo. Y buscan base encima. 10 millones un contender. 10 millones un contender. Sí. Yo digo al revés. 10 millones los Knicks. Y dos temporadas. 2+1 yo creo que va a ser. 2+1. Yo no me disgusta eso que dice Fren. Yo, Rose, no me sorprendería. Fijaros que ahí sí que este no me sorprendería verlo en Nuggets. No que lo quiera. Carlos, con juegos que le gustan, dice. No he dicho que me gustaría. No es un jugador que me guste para el tipo de juego, pero por lo que puede cobrar y la experiencia que tiene y tal, no me sorprendería verlo. Es la posición que más cubierta tenéis, ¿eh? ¿Ah, sí?
Campazo y Morris, ya está. Y, bueno, pero Campazo, Morris, Murray. Pues sí, pero yo Murray no lo cuento, ¿eh? Murray está lesionado. Y Murray yo no lo cuento para todo el año, ¿eh? O sea, ya temporada sin Murray. Yo creo que no llegará fuerte para la playoffs. Pues entonces olvídate, Carlos. No te votamos este año. ¿Cuánto está ganando este año? 7.500. 7.500. O sea, que Nueva York le podría meter unos 10 o por ahí, 9 y pico, 10. Sí, yo es lo que creo, ¿eh? Porque yo no creo que ningún equipo se arriesgue mucho, ¿eh? Por yo mucho que lo haya hecho bien, ¿eh? Porque pensad que también lo hizo muy bien en Minnesota y no le dio mucho. Vale, pues mira, yo me voy a mojar. Voy a decir que se queda también. Va a firmar por 9 y pico, 10, voy a redondear a 10. Creo que le pueden dar 9 y algo, no llega a 10, pero bueno. O voy a poner 9,8, es que habría que calcularlo. Es que con la de las BR estas, le puede pagar un tanto por ciento más. Y debe estar por ahí, 1,9,8 y por 3 años, sí. A ver, decidme los demás y voy apuntando. Yo, out, 10 por 2. Yo lo que dije, in 10 por 2 más 1. Está poniendo en el Aníbal el que te he dicho yo. Ah, vale, ahora lo paso, perdón. Y cuando es Aníbal lo que piense, igual Aníbal dice lo mismo. 9,8 por 3. Ah, no, perdón, 10 por 2. Pero se va. ¿Cómo? Fuera, sí, yo creo que se va. 10 por 2 también. Sí, yo... Estoy con Carlos. ¿Y tú, Efren, al final qué has dicho? Sí, yo eso, se queda y 10 por 2 más 1. Yo es que creo que va a ser un 2 más 1. Sí, hombre, la tercera temporada habrá que verla, más o menos. Opción de equipo, yo creo, porque yo creo que nadie se fía mucho de él, ¿eh? De sus rodillas, es que el problema son esas rodillas. Sí. Y ya tiene unos añitos. Sí, porque pensad que yo, es lo que os acabo de comentar. Yo creo que en Timberwolves hace una muy buena temporada. Sí. Y solo le da para firmar con Detroit 7 millones y medio. Uh-huh. Habiendo hecho un buen año, que hubo un momento que se habló incluso para mejor sexto hombre y tuvo aquel partido de 50 puntos. De 50 puntos, ¿cierto? No, por eso. Es que es una temporada notable, yo diría, ¿eh? Sí. Sí, 18 puntos por partido. Y sin embargo, solo le dio para 7 millones y medio. Estábamos hablando hace poco que le dábamos a Horton Tucker, no sé cuánto. Sí, y hace un año con Detroit lo quería. Para los playoffs lo querían Lakers, lo quería Clippers, sí. Sí, y al final se va a Nueva York por Thibodeau. Pero es que por eso yo creo que se va a quedar en Nueva York por Thibodeau. Sí, pero es que yo este año lo que veo difícil. Es que ya no es Thibodeau, es que tiene a Quickly y están buscando otro base. Pero van a soltar a Payton. Claro, que el base titular se va y el francés también saldrá. Y... Sí, en el que tira también saldrá. Yo creo que, ah. que se va a quedar, Pasa que es que pensás que al final base terminó como titular, Sí, pero yo creo que yo estoy en lo que dice Aníbal. Yo creo que New York va a buscar un base. Igual no un base top, pero un base, digamos, de los fuertes. Sí. Y claro, ¿qué se va a quedar Rose? ¿Como tercer base? No, Quickly él como segunda unidad, los dos exteriores. Ya compartieron este año de segunda unidad exterior. Sí, muchos partidos acaba siendo Rose primera unidad. Sí, yo creo que sí que es. Por eso, es que... A 9,97 le pueden pagar. Así que no lo voy a poner bien. O sea, prácticamente 10 millones. Además, aparte para el jugador que 10 millones es razonable, además. Bueno, sí, todos hemos puesto lo mismo al final. Sí, es al fin y al cabo. Todos estamos de acuerdo en el precio y en los años, al fin y al cabo, porque 2 más 1, 3, 2 tampoco es tal. Yo creo que el problema va a ser si es que él va a quedarse en New York o va a buscar realmente ganar anillo. Y yo creo que se lo ha ganado, que es un jugador que estuvo años más fuera que dentro. El jueguecito este es así. Es bueno, sencillito y tal, y bueno. Está entretenido, ¿no?
Tiene su rollo, tiene su rollo. Y dejamos ahí a los chulos como Cole y Lowry y Redder, esos van a dar juego. Bueno, pues en el próximo programa pues vamos haciendo así. Y esto ya lo dejamos aquí. ¡Hostia, guardado! Tenemos ahí a Bubú. Y a Frank Mason tercero, aún sigue ese tío en la NBA. Ay, madre. Uf, pues os cuento una cosa que me ha contado Alesteres. Que estuvo jugando, no me acuerdo con quién me dijo, ahí en la burbuja, y dice que en defensa es impresionante los fundamentos que tiene. Lo que pasa es que luego es muy chiquitito y estas cosas, y tiene sus limitaciones, pues los big match y estas cosas, pero dice que tiene unos movimientos defensivos impresionantes en checo. Que me sorprendió bastante, la verdad. Sí, porque siempre de aquellos jugadores que están ahí como número 12 del equipo. Muy bien. Aníbal, búscate una raid de estas. Sí, sí, creo que hay mínimo uno he visto que estaba en directo. A ver. ¿Quién tenemos hoy? Podéis ir contando algo, ¿eh? Que a lo mejor estamos pensando que iba a decir tú algo. Bueno, hoy con quién vamos. Entonces todos decimos 2-0. Yo digo 2-0 hoy, ¿eh? Yo digo 2-0. 2-0. 1-1. Ah, 1-1. Creo que va a ser 2-0, pero 1-1 hoy. Aníbal es la nota discordante. Es ahí, nos da el contrapunto. Si no porque todos dijimos no Sans. Menos Aníbal. Sí, el bracket este ya está perdido. Ya, ¿qué más te da? No hace falta que nos líes. Gracias, Eduardo, que nos dice que le gusta el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tenías que haber participado en esto de los agentes libres porque... Contra más gracioso. Claro, y de hecho quería hacer un Excel pues para que haga ya columna y todo el que quiera ver en el programa en directo y opine, pues ahí se queda grabado también. Oh. Estás a tiempo, ¿eh? Si quieres decir algo de Rose y de que era el otro, que no me acuerdo. Eran Rose y Reggie Jackson. Reggie Jackson. Parece que, bueno, se habla de que la gente es libre, no es muy suculento este año, pero bases hay bastante, ¿eh? Sí. No, a ver, todos los años hay jugadores interesantes, joder. Es cierto que no hay superestrellas quizás este año, quitando a lo mejor Kawhi. Es que también muchos de los que iban a salir este verano al final no salen, por ejemplo. Hicieron la extensión el año pasado, ¿verdad? Anteto, Davis y no sé quién más hizo, hubo otro. Incluso Adebayo hizo abstención. Adebayo hizo, sí. Yo creo que con lo del COVID dijeron todos, vamos a trincar y a curarnos. No, y aparte no, como basta. Ahí... Sí, aparte todos pensaban a lo mejor que iba a haber una rebaja para abajo. No hay que contar que es este año, ¿no? Es cuando hay la... ¿Es este año o al final es el que viene? El que hay el cambio de... Convenio. El cambio de convenio, vamos a ver el nombre. Sí, se hablaba de cambio de incluso lockout de los propietarios. Este año. Por eso mismo, es que yo sé que es que están hablando de ahí, de que también había el jaleo de si hacían entrar una nueva franquicia y todo esto. Al pues final, de baloncesto no hay ninguno. Pues una piscina, Lanza. Esa de Jesucristo, la piscina que dijiste. Pues venga. Sí, yo estoy viendo aquí, no, y lo que hay es mucho videojuego, pero no. Que ahora lo están haciendo por las tardes nuestros amigos de Massive Ball. Están por las tardes. Kusitov, que llegas un poco tarde, macho. ¿Cómo que hola? Ahora hay que... Bueno, las tardes son de playita, de chiringuito. Bueno, yo soy de canguro. Las tardes de canguro. Aníbal, venga, a ver. Esto... ¿Ya tienes por ahí uno buscado? Que vosotros lo que vosotros me digáis, yo lo cojo en un momento. Yo no he visto nada. Sí, Kusitov. Kusito, empezamos a las 9. Ya es hora de dejarse irse a dormir. Macho, que eso, nosotros somos gente de bien y nos recogemos pronto, joder. Claro. Sí, ninguno vamos a estar despiertos ahora cuando empiece... el partido.
Ahora hay que recostarse un rato. Así es. Yo sí que no lo veo en directo. Ahora que ya se me acaba el hockey, pero hoy no lo veo en directo. Bueno, pues nada, si no pone ningún raid. No hay ningún raid, bueno, no pasa nada. Dejamos para el siguiente, porque es que. En principio, el lunes hacemos el próximo programa, que ya tendremos un par de partidillos más, ¿no? Sí. Sí. Hoy sí, muy bien. Sábado noche, ¿no? ¿Es el otro? Jueves, sábado y lunes sería el siguiente. Yo creo que ahí sí que llegamos con un 2-1 Sans. Ahí sí que creo que va a ganar. Yo también. Ahí creo que irá 2-1 Sans. Bueno, pues nada. ¡Oh! 3-0. Hostia, tú lo que quieres es que no sea el único 4-0 de los. No. Yo creo que. Yo sigo pensando que va a ser un 4-2, pero yo creo que va a ganar el cuarto partido. Lo va a ganar. Va a ganar el cuarto y el quinto. Va a ganar uno en Phoenix, fíjate lo que te digo. Carlos viene de series fáciles contra sus equipos y cree que. Que yo vengo de una final de la NHL, ¿eh? Ojo. Yo vengo. Demuéstrame que has jugado. No. La tiene ahí la camiseta, de la que jugó. Hombre, sudada, aún la tiene. La camiseta y empecé con la gorra. Hoy estamos orgullosos. Bueno, pues nada. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Hasta luego. Chao. Buen fin de semana. Chao.